buenas tardes. Y bienvenidos a la edición número 59 de Domingos con Juan Gicía. Se dice pronto, ¿verdad? 59 domingos, y aquí seguimos con todos vosotros para hablar hoy de la película Pixels, pero sobre todo de los juegos que aparecen en ella. La verdad es que es una película que nos ha sacado muy buenas críticas. Quizás Adam Sandler tenga mucho que ver en ello, ¿no? Sinceramente, los más viejunos del lugar esperábamos otra cosa. Pero bueno, en la medida de lo posible y sin mucho spoiler, intentaremos descubrir un poquito más, como digo, la película, pero sobre todo los juegos que en ella aparecen. Echaremos unas partidas. Ah, y por cierto, en compañía del amigo David Thromax, que antes de empezar con lo nuestro, nos contará muchas, muchas novedades. Pues arrancamos, refresco, cafelito, algo fresco y ¡vámonos! Este directo no es de un medicamento. Vea la película antes de ver este directo. Si no lo ve, corre usted el peligro de sufrir algún spoiler. Gracias. Muy buenas tardes, chavales. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Otro domingo más. 59 domingos con Juan Gicía, sin contar otro tipo de directos. Ya sabéis que ahora la actividad en el canal ha bajado mucho, pero es lo que hay, es lo que toca. Así que muchísimas gracias a todas, todos por estar aquí hoy en compañía del amigo David Thromas, donde hablaremos un poquito, no mucho, de la película de la película Pixels, pero sobre todo hablaremos y jugaremos a los juegos que en ella aparecen. Son 5 o 6 juegos aproximadamente, juegos muy antiguos. Y si no habéis visto la película, pues vedla antes de, en fin, como se suele decir, antes de hablar de ella y de echar pestes, que es lo que la mayoría de gente está haciendo. Una película que no está mal, pero que desde mi punto de vista yo francamente me esperaba más. Pero bueno, antes de todo el contenido y de todas estas cosas, lo primero es saludar al amigo David Thromas, que me acompaña en el día de hoy. David, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarme en este 59 domingo. Muy bueno, Juan, que hacía tiempo que no estábamos a la vez y otros compañeros. No estaba mal a ver ni estaba yo solo, o sea que sí. Quitándolo de esta mañana, hacía tiempo que no, aproximadamente una semana, que no conectaba ni que estaba con vosotros. Y bueno, pues lo dicho, pues muchísimas. Yo esta mañana estaba de operación Fideuá, o sea que no podía. Hombre, los domingos toca cocinitas, igual que el amigo sí. Retroabuelo, y eso es sagrado. Bueno, pues hablando de Retroabuelo y de amigos, vamos a saludar por aquí a Elizabeth Thor, Gamer Bale, Retroabuelo, Bertolicu, Jessica, Lore FPS, el jugó en Barcelona, SPT Trigum, Enrique García, David.
Pitt, Johnny Jones, ¿quién más tenemos por aquí? Ryoga, Gerard Tost, Bertolico, ya lo he dicho, creo, Avis, Roberto Herrera, Caragunis, en fin, todos los asiduos y habituales del canal, pues muchísimas gracias por estar aquí otro domingo más. Y creo que hay uno nuevo que se llama El Jugón de Barcelona. No, es asiduo, El Jugón de Barcelona, sí. Por lo menos los domingos el tipo es asiduo y... Ah, pero no me sonaba bien. Sí, hombre, sí, ha sido el canal y un placer que esté por aquí. Bueno, como decía antes, y como sabéis que estoy bastante desconectado, tú eres el primero que me querías hablar de una serie de novedades o una serie de cosas, no sé si del canal, de tu vida personal, así que, pues bueno, pues adelante, sí, cuéntame, bueno. Cuéntame qué tal. Vida personal no, es vida pública, desde que estoy en el YouTube, bueno, ya antes de YouTube también era público. Ya me perdonaréis, hoy voy sin afeita, se me paran topo todavía, no me da ni para afeitar. Ya me perdonaréis. Pues nada, la cuestión que voy ya como varias semanas con el tema mi encuentro retro BCN. En esta ocasión he querido cambiar, ya era la tercera vez, si no recuerdo mal, que íbamos a algún sitio. Y hablando con Marcos, bueno, con los dos Marcos, uno es el Simber. Uh-huh. Y el otro es el Marcos del M. Uh-huh. Y como los dos son de Tarrasa, pues bueno, lo típico. Empezamos a hablar. Y bueno, ahí da la casualidad que varias cosas. Y dije, pues mira, sería bueno. Ya tenemos un bar retro de juegos. Uh-huh. Tenemos el Arcade Factory, uh-huh. que es una... No sé, nace en Arcades. Y Backtrons y todo esto, creo que se llama así. Uh-huh. Y ahí hay uno de los pocos, o por lo menos que yo sepa, de salones relativos, que también hay uno ahí. Uh-huh. Es claro, un 3 en 1, pues no es muy habitual. Pues me dije, pues mira, vamos a probar. Y al principio, el Arcade Factory no había, todavía no estaba confirmado, me ha costado un poco. Gracias a los dos Marcos, me han ayudado muchísimo. Desde aquí, pues les doy las gracias. En el cual nos van a hacer incluso, si no recuerdo mal, una visita guiada. Ajá. Va a ser impresionante. Uh-huh. Quien le guste los arcades, va a disfrutar como un enano. Uh-huh. Quien no lo sepa o todavía no ha oído de ellos, el día 7 del próximo mes, uh-huh. en la parada de Tarrasa, creo que se llama Las Ramblas, si no, confirmarme quién sea de Tarrasa, y eso va a estar al lado, donde hay el bar este, que la gente de Tarrasa lo conoce, que está nadada a 50 metros, uh-huh. pues ahí va a ser el desayuno. Vamos a estar en horita, después nos iremos en el Arcade Factory, uh-huh. hasta bien entrar a las 2 y pico. Después pillamos un tren hasta lo que es el centro comercial, donde comeremos. Y bueno, pues quien quiera, pues sale un relativo hasta que nos cansemos. Ah, pues mira, pues eso es estupendo. Pues, ¿y eso cuándo va? ¿Qué fecha va a ser, David? El día 7 de octubre, uh-huh. perdón, de noviembre. Que cae, creo, en sábado o en domingo, ¿no? Si no me sábado. Siempre había sido domingo, pero como Arcade Factory domingo no ocurra, pues se ha tenido que trasladar el sábado. Uh-huh. Bueno. Porque siempre ha sido tradicional el domingo, de ahí que el mercado de San Antonio. Pero también era bueno, ¿no? El ir cambiando. Yo, que no soy de Barcelona tampoco, yo soy casi de Gerona, se lo imaginaba. Vengo de lejos y lo hago. Y animo, pues eso, quien sea de Barcelona ciudad o cercanías. Y bueno, pues a quien le interese, que me pregunte, o si no, que entre en Facebook y ponga pues eso, retro, mi encuentro retro BCN, y ahí lo encontrará. De acuerdo. Eso es un tema, y otro tema que estoy en ello, casi te voy a dar la novedad a ti. Adelante. Casi seguro estoy todavía en negociaciones con la RU de MSX. Para diciembre, creo que es el día 3 o por ahí. Si me dais unos segundos, os diré. Porque no me acuerdo. Y os diré, pero bueno, tengo un enlace por aquí y enseguida os puedo decir. Creo que es el 3 o el 5, pero es un sábado. Uh-huh. En diciembre, da igual. Voy a hacer una exposición de ordenadores MSX junto con Tuna y su mujer, que el otro día por eso... Acuérdate que ayer estuve en casa de ellos. Uh-huh. Pues bueno, era para cerrar flecos. Y bueno, vamos a presentar pues todos los ordenadores que yo tengo. Bueno, él tiene alguno también, quizás también se anima, lo lleva. Y vamos a exponer entre 30 y 40 MSX. ¿De los cuales tú llevas? Pues el 98%. Yo ahora tengo, son 34.
De esto uno no se sirve porque el Bore está hecho una mierda. Por eso digo, uno menos, pero bueno. Y esto ya después, en cuestión de mes y pico, voy a recibir alguno más. Por eso digo, entre los suyos y los míos, si no va a los 40, por ahí andará. David, ¿todos los modelos que tú vas a llevar están funcionales operativos? Todos no. Estoy también por parte de Marcos, me está ayudando. Ahora uno está en la farmacia de él, o sea, en la UBI. Es la UBI. En la UBI. Y bueno, poco a poco, es que estos ordenadores se van rompiendo. Por mucho uso o no lo hagas, se van rompiendo. Los condensadores tienen una vida. Y la máquina en sí también, ¿no? Entonces, es que es así. Entonces, hay que ir cambiando. Y si según qué máquinas, los condensadores son de baja calidad y se rompen antes. Entonces, claro, es como una persona. Un ordenador es como una persona. Por llamarlo de una manera. Y esta es, digamos, mi idea. Ya digo, todavía me falta cerrar flecos, pero bueno, ojalá que lo pueda hacer. Y voy a disponer de propaganda, que estoy haciéndola ya, de furgoneta, o sea, en plan bestia. Mira, por ahí decía el Juan Barcelona que él se incorporará a la hora de comer porque no puede ir antes. Supongo que la gente que no puede ir al desayuno no tiene problema en incorporarse a la quedada después, ¿no, David? No, pero por eso he puesto horarios para quien se quiere ir enlazándose, ¿sabes? Son horarios aproximados, ¿no? Claro. Yo no Sí. puedo saber exactamente, ¿no? Más o Ojalá. menos al 100% no se garantiza porque siempre un No. desayuno dura un ratito más, un Yo ahora paseillo. considero el jugón de Barcelona tiene mi teléfono y estoy contactando con él por WhatsApp, si no habría problemas. Vale, pues estupendo. Bueno, ha entrado más gente como Enrique, Rin Pedro, Johnny Jones, en fin, han entrado más amigos, pues a todos ellos pues un saludo. Bueno, te pregunté antes de empezar el directo y me dijiste, David, que bueno, antes de empezar con la película, ¿tienes algo más que añadir o la gente que no sepa exactamente, la gente de Barcelona que no sepa exactamente cómo contactar contigo, tiene otras vías aparte del Facebook? Bueno, por mi cuenta, por Tromax, se ponga el Google de Tromax y aparezco. Si creo que soy el primero o el segundo que salga poniendo el nick, aparezco. Y ahora mismo aproximadamente, David, conforme van pasando estos mini encuentros antes de lo que sería la RUE MSX, sabemos de sobra por los vídeos que subes y eso, que cada vez se suma más gente. ¿Cuánta gente soy ya más o menos? Porque hablamos de gente como Javier Ortiz, como Pepa Lacan, en fin, mogollón de gente como Sí, el la propio Tuna y última cuánta, cuánto. en el total, no, no la vez, ¿eh? En total fuimos 25. Y a la vez creo que fuimos 18, 20. La verdad, había gente que se iba, Sí, claro. gente que iba por la tarde, o sea, eso es lo clásico. Pero cuenta unos 25 más o menos, que es el tope de momento. Bueno, A está ver, bien. no es que yo busque un número, ¿no? Me da igual, ¿sabes? Pero bueno, empezamos por 5, la otra fueron 14, 15 y bueno, ha sido 25. No sé si serán 30, 35, 40 o otra vez 25, no lo sé. Esto ya huele a que Pero es que tienes tampoco que. me preocupa mucho, ¿no? Ya, Porque pero si. que ya huele a que tenéis que montar algo más gordo cada vez, ¿eh? Hombre, en este me ha costado más. Ya que tengo que organizar algo. A ver, es bonito ir a tomar algo, pero es que si puedes añadir algo. Y yo estoy pensando en la siguiente. O sea, esta ya la tengo cerrada. Y ya estoy pensando en la siguiente. Bueno, pues nada, te decía que antes de empezar el directo que tú la película no has visto, David, pero que tú las críticas que habías visto de esta película como Sí, que eran malotas, ¿no? no sé, o por la tele o un amigo, no lo sé, lo desconozco. Me dijeron que no fuera a ir a verla, que me ahorraría dinero. Sea, directamente te dijeron que ni fueras a verla, ¿no? Sí, nada menos. Desde Bueno. ahí yo no la he visto, no puedo valorarla. Pero si me han dicho esto, pues será por algo, ¿no? Bueno, voy a poner ahí unas cuantas capturas. El juego, bueno, la película, para aquellos que no la hayan visto, está basado en una especie de guerra que nos declaran los extraterrestres a raíz de una cosa que manda la NASA, ¿no? Con imágenes de la Tierra y eso, y en una de las imágenes iban videojuegos y los extraterrestres pues se creen que eso es una declaración de guerra, ¿no? Entonces, a raíz de esos videojuegos, los extraterrestres toman, o los aliens toman esa forma. Y a través de juegos como Galaga, Defender, el Donkey Kong y el Pac-Man, pues su misión es atacar la Tierra, ¿no? Y para defendernos, pues contamos con una serie de personajes que a lo largo de los años 80 y
por su trayectoria en, en los salones recreativos, pues tenían vicio, digamos, a estos juegos, ¿no? Así que la verdad es que ahí estáis viendo, voy a poner algunas capturas de la película, y bueno, la película de 1 hora y 3 cuartos, y yo francamente me esperaba más, ¿no? No sé, está claro que es una película orientada a todos los públicos, ¿vale? Es una película que está orientada a todos los públicos, pero quizás incluso, como decía el amigo Enrique García, después de ver el tráiler, incluso ya viendo el tráiler, no esperábamos más. Por ahí dice Elizabeth Thor que está basado en un cortometraje, cosa que yo no lo desconocía. Pues si puedes poner el título, Elizabeth, pues te lo agradecería. Y entonces pues salen personajes de todo tipo, ¿no? Donkey Kong, también hace un cameo de Cuber, en fin, la verdad es que está bastante, está entretenida, pero yo sinceramente me esperaba bastante más. Este Alberto Moral dice que no está mal para pasar el rato, es divertida. Sí, se pasa el rato, es entretenida, pero bueno, no sé yo, incluso no sé, aquellos que lo hayáis visto, pues si podéis decir más o menos vuestra opinión ahora en el chat, pues lo agradezco. Fijaros, por ejemplo, que en la fase de Pac-Man, pues el Pac-Man es un muñeco gigante, el Pac-Man, y no es bueno, es malo. Y a través de 4 minis de distintos colores, estáis viendo ahí las imágenes que recrean lo que serían los fantasmas, ¿no? En este caso los fantasmas serían los buenos, y teníamos que acabar con el simpático Pac-Man. Y ahí veis cómo los coches reflejan con los colores a Inky, Blinky, Clyde y Pinky, ¿no? Los cuatro, sí, colores de los cuatro colores de los fantasmías, ¿no? Estamos viendo, la verdad es que a nivel técnico y a nivel gráfico está muy currado. La película a ese nivel, con la tecnología y los medios que tienen hoy, pues está bastante bien. Pero yo no sé, yo creo que todos coincidimos que Adam Sandler no es el más indicado para este tipo de papel, pero bueno. El retrovelo dice que es malo de narices. Pues nada, ya tengo la primera opinión negativa de muchas que... Mira, dice Lore FPS que el corto también se llama Pixels. Pues mira, yo el corto no lo he visto. Seguramente el corto habrá que darle. Sí, me parece el Pac-Man en plan bestia, me parece, ¿puede ser? No lo sé. Aquí estamos viendo. O la propaganda, bueno, lo que suelen poner el minuto 2 de la película. Creo que suena haber visto un Pac-Man enorme que se come a cosas, quiero recordar. Dice Retroabuelo que los videojuegos los toman como excusa. Podía ser como la guerra de barcos, una excusa de una peli mala, como un gamer pierde la virginidad, madre mía. Veis que ahí, por ejemplo, tenemos al actor este que también participa en Juego de Tronos. En fin, la verdad es que el reparto no está mal, ¿no? Pero en fin, yo es que Adam Sandler no puedo con él. No, directamente, no puedo con él, pero bueno. Para gustos colores, ¿no? Supongo que habrá gente a la que la película le habrá gustado más o menos. De todas maneras, la película tiene al principio una parte, que es cuando los chavales que habéis visto en las imágenes son jóvenes, y hay un concurso internacional de videojuegos, ¿no? Y hay competiciones, y se basan en juegos como Galaga, como Donkey Kong, que son a los cuales jugaremos ahora. Yo no sé si tú, David, o alguien en el chat recuerda en su día, en su tiempo, en su ciudad o en su recreativo local, si se hacían este tipo de concursos, este tipo de competiciones. ¿Tú recuerdas algo, David, a nivel de que en el recreativo, aparte de jugar, dijeran vamos a hacer un concurso y quien gane le damos tal? Sí, me suena que en algún salón recreativo que yo fui de pequeñito, recuerdo que el propietario, llámalo, el tipo que iba con una bata azul. El que llevaba la riñonera a la moneda. Sí, también. El valor, en mi caso, iba con una bata azul. De estos típicos de ofertaria, ¿sabes? Por lo menos en los míos, ¿no? La casualidad. Y yo recuerdo que de vez en cuando hacía algo. No era muy habitual, pero a veces sí que solía hacer cositas. Dice Elizabeth Thor que el cortometraje de Patrick James es llamado Pixels, pero muchas veces un corto es mejor que un largo. Seguramente habrá que verlo. Dice Lore FPS que Kevin James como presidente tonto. Bueno, la verdad es que la crítica que se le hace al presidente de Estados Unidos como el típico pelele o como el típico presidente que no tiene idea de nada y que siempre está rodeado de asesores que le tienen que decir, y eso, la crítica es brutal, ¿no? Todos tendríamos más o menos un presidente cuyo padre también fue presidente y que era tonto del culo, pero la verdad es que la crítica es brutal, ¿no? Dice CPT Trigun, la cosa es que a mí me recuerdan los malos más a personajes hechos con Lego. Bueno, sí, incluso a mucha gente le recordará a Minecraft, ¿no? Por eso de los píxeles, cuando destruyen las cosas se quedan esa especie como de cubos, ¿no? Y,
Y bueno, mira, Rin Pedro le vamos a dar los 10 porque dice que le pareció muy infantiloide y que nos recomienda juegos de guerra. Juegos de guerra en la cual también aparecen también la figura de los recreativos de los videojuegos, ¿no? Como por Sí. ejemplo otras películas como Terminator 2. Todos Sí. recordaremos aquella persecución que se inicia con el tipo jugando al Afterburner, ¿verdad? Sí. Y en alguna otra película me suena haber visto los personajes en salones relativos. Sí, creo que no sé si puede ser Karate Kid también. Puede Creo ser. que salía en Recreativo, en Regreso al Futuro. No sé yo también si salía también algo de. Hablando de Regreso al Futuro, dentro de 2 días el futuro de la película es presente. Sí, que por cierto, hay mucho hype en las redes sociales de dónde va a aparecer el DeLorean de Marty McFly, ¿no? Creo que hoy en AXN hacen algo sobre Regreso al Futuro. ¿Un especial o algo de eso? Sí, hoy en Discovery Max, perdón. Dice Johnny John que él tiene la impresión de que Pixar es una película hecha para niños principalmente. Sí, pero curiosamente hecha para niños, donde los juegos que vamos a jugar y vamos a ver ahora son de una época que no tiene nada que ver de los niños de ahora, ¿no? De hecho, hay un personaje que sale en la película que cuando está hablando con Adam Sandler están hablando de videojuegos y el tío está ahí con una PS4 jugando a juegos actuales. Y el otro decía, pero empezaron a hablar de los patrones, de dónde estaba. El chico no entendía dónde estaba la diversión de esos juegos viejunos, ¿no? Y el otro se lo intentaba explicar. Entonces esa escena está bastante bien. Pero yo no sé, desde ese punto de vista infantiloide, si a los críos de ahora les va a llamar la atención esos juegos antiguos, ¿no? Habida cuenta de las consolas, tablets, móviles, juegos Android que tienen hoy en día a su disposición. Y no sé tú cómo lo verás. ¿Tú crees que los críos a través de esta película, tanto tú, David, como la gente del chat, se va a interesar realmente aquellas generaciones que no vivieron esta época? Yo creo que no. Espero no que ni la vea. No, pero ya no hablo de la película. Digo, el niño que vea la película, ¿crees que le va a llamar la atención el decir, papá, yo quiero saber qué es Pac-Man? O al hermano No. mayor, yo quiero saber qué es Pac-Man, qué es Galaga, que no lo sé. Yo creo que no. Puede ser que me equivoque, pero yo diría que no. No, ¿verdad? Diría que no. Yo creo que un tanto por ciento muy muy pequeño Por eso yo sería diría que no, porque igual habrá un mínimo porcentaje que igual sí, de alguna manera, o les suena, o igual pregunta, puede ser, a ver, decir no tajante tampoco, ¿no? Pero no lo veo precisamente fácil. Bueno, acaba de entrar hablando del Simber, acaba de entrar el Simber, que yo creo que el Simber ya también será asiduo a las quedadas, ¿no, David? Pues va a ser la primera. Va a ser la primera, ¿no? Que por cierto, no sé, además, Marcos, habrás visto que hace esta tarde he puesto el panfleto. Se lo digo a Simber, por cierto, si quiere entrar en el directo. Sí, yo no sé, yo supongo que ahí tendré en Skype, voy a quitar un momentito la cámara, si alguien quiere entrar, no sé si quiere entrar Enrique o alguien. Y antes lo he dicho, ¿no? Que gracias a Marcos me ha ayudado muchísimo con Arcade Factory. Gracias a él y gracias al otro Marcos, que los dos es Marcos. Mira, esta foto me la acaba de mandar Enrique García. La foto que voy a poner ahí, que es Enrique García en el cartel de Pixel. Supongo que él sí habrá ido a verla. Mira qué chulo la foto que ha mandado Enrique García con la de esto de Pixel al fondo. Ahora la verás tú, David. Y no Sí, sé. esta la vi, yo esta la vi. Creo que Enrique hizo un pequeño reportaje, si no recuerdo mal. Y me suena que haberlo visto, como él decía, ¿no? Que estaba en la entrada y con la boca del Pac-Man ahí que se lo comía. Creo que sí. Míralo. Qué grande. No veo la foto, ¿eh? Yo Ahora recuerdo lo haberla visto en verás. su momento. Ahí la tienes ya, David. Ahora tú la vas a poder ver. ¿Ves? Míralo aquí el Sí. bueno de Enrique en la boca de Pac-Man, que parece que va a Sí, caer. Muy me buenas, suena haberla Alfredo. visto. Me suena haberla visto. Yo todavía no la veo, pero bueno, la tengo en la cabeza. Bueno, pues si alguien más quiere entrar, si Kiko, Enrique o alguien quiere entrar, que me lo diga por el chat o que me susurre. Y ahora mismo, como ves, David, he quitado la cámara porque lo que vamos a hacer es empezar a ver algunos juegos. Y evidentemente, uno de los juegos que más, desde mi punto de vista, el juego que más aparece en la película es el Galaga, ¿no? Así que le vamos a echar un vistazo al Galaga, lo primero. A ver si logro configurar la ventana. Ya sabes que esto de ventana es un dolor. Madre mía, la que está cayendo de agua. No sé vosotros cómo andáis. Tú me has dicho que por allí no, ¿no? En toda Cataluña está despejado.
Pues aquí está cayendo, madre mía, del amor Porque hermoso. hay un radar bueno, de la lluvia, cero. O sea, está seco total. Vale, pues Ya es claro. raro, siempre había habido una zonita que hay algo, pero no pasa nada. Vale, pues aquí tengo el Galaga, lo voy a poner aquí. Mira, retro, Enrique, perdón, Enrique, RetroCan va a entrar ahora. ¿A quién? RetroCan va a entrar en el directo. Alfredo, ah, vale, pues que susurre y lo llamamos también, porque también desconozco si él ha visto la peli, ¿vale? Entonces, pues también me interesaría gente que haya visto la peli, pues que nos diga algo, ¿vale? Pues nada, Alfredo, que le susurre, que te susurra a ti directamente, David. Sí. Y si puedes, lo metes tú en la conversación, ¿vale? Bien, pues vamos a ver cómo es este Galaga. Y vamos a echar una partidita y ya os he dicho, bueno, ya habéis visto, los que estáis en el directo desde el principio ya habéis visto que hay una clara referencia a Galaga, a los jefes, a la nave esa que nos absorbía y vamos a echarle un vistacito. Ya digo que si quiere entrar Enrique o Alfredo o alguien, pues susurra David y entra la llamada, ¿vale? Un Galaga que os voy a decir una cosa, yo personalmente a Galaga lo jugué más en NES que en recreativa. No sé por qué, pero aquí en mi ciudad no había Galagas en recreativa, había Galaxians, pero no había Galagas, no sé por qué. Yo la verdad es que este juego apenas lo he visto si lo he visto en salones, no ha sido en mi ciudad, desde luego. Así que vamos a echarle un vistacito. ¿Tú tienes experiencia, David, o sensaciones con este juego? Vale. Con el Galaga. A ver, Jarama, he jugado. Entonces, el Galaga. El Moncresta, el Galaxia, todo esto se jugó. Y el Galaga es un clásico. La Galaga es un clásico, por cierto, muy buena la versión de MSX, ¿eh? ¡Oh, Sí, Dios! muy Ya buena. me acaban de caer las balas, ya dándome. Me han disparado una vez y ya he palmado, madre mía. Estoy intentando a ver si puedo invitar Bueno, pues a si no puedes, RetroCan. lo meto yo cuando acabe la partida, no te preocupes. Si no, yo ahora me salgo del directo, o No, sea, no, no, del audio. ya lo meto yo. ¿A quién hay que meter? ¿Alfredo? Sí, ha dicho que se debía meter. Vale. Es que no lo veo dónde meterse. Vale. Pues yo ya lo estoy llamando y Vale, cuando este. quiera que él lo coja, ¿vale? Ya estamos llamando a Alfredo. Ha entrado también ¿cómo se llama? A ver, ha entrado Mike VK, un saludo. No sé si hemos logrado meter a Alfredo. Sí, yo lo veo. Muy buenas. Hombre, Alfredo, muy buenas tardes, Hola, bienvenido. Alfredo. ¿Qué Muchas tal? gracias, tío. ¿Qué tal, tío? Que me parece que llego tarde, ¿verdad? Sí, pero no, no te preocupes, no pasa nada. Tampoco muy tarde, ni la Es mitad. que como tengo tareas y acabo de terminar hace 5 minutos. Y ha sido largo de esperar. Pero bueno, ya estoy aquí. Bueno, ¿qué tal, Alfredo? ¿Tú has visto la peli, tío? No, no he visto la peli. Me gustaría verla. Yo le voy a preguntar si eres capaz de Pero verla. realmente no la he visto. Mira, vamos a dejarnos atrapar por el malote este para después meterla, para después intentar coger las dos naves. Bueno, pues si alguien más quiere entrar, que me lo diga, ¿eh? Aquí hay que tener cuidado porque como matemos a... Mira, bien, ya. Como matemos a la nave que lleva nuestra nave, perdemos la nave. O sea que... Ahora mira, ahora por lo menos tengo ensambladas dos y ya tengo más poder de disparo. ¿Tú tienes Estamos viendo el experiencias con juego este juego? Dime, dime, Alfredo. sí, estamos viendo el juego de Galaga, ¿verdad? Sí, voy a poner los juegos que aparecen en... Perfecto. ¿Tú tienes experiencias con este juego, Alfredo? La verdad, no, quería comentar que yo este juego, yo particularmente no lo he visto en salas recreativas, por así decirlo, porque no deja de ser un juego mame, o sea, que mame igual a máquina recreativa, pero yo personalmente nunca lo he visto en una máquina recreativa en modo real, vamos, en ninguna sala. Yo sí. Es lo que he comentado yo antes, que a mí, yo la verdad es que en mi ciudad sí he visto Galaxians en bares y tal, pero Galagas no. Galagas lo vi fuera de mi ciudad y me llama mucho la atención. Yo este lo vi en un bar donde yo tenía drenada en Vendrell, por decir el nombre, tenían este. Y era vicioso no querer, pero muchísimo. Tanto esto como el Moncresta es esto más he jugado, digamos, de los. Junto con el Pac-Man, de los que más he jugado, de los juegos de inicio.
El gusto de morir se me cruzaba mucho. Yo soy muy malo para... Sí, no sé por qué, nunca se me... Siempre la armadura se me toma por culo. Para ver a Adam Sandler, dice Ratrabuelo, que sigue dando caña, que con sus gestos de cara. ¡Ah, me carga la nave, mierda! Joder, me carga mi nave, tío, ahora solo no, me queda una vida. Es que van súper deprisa. Sí, sí. Sí, sí, pero suena así, ¿eh? Para mí es más difícil este que Galaxian, ¿eh? No sé vosotros, ¿eh? Sí. Es que, bueno, ahora prácticamente, bueno, por cada nivel que suma, o sea, avances... Van los que son los monstruos, o sea, los malos, es que van directamente hacia ti. No, y aparte la velocidad de las balas empieza a ser insana, sí. Sin embargo, como digo, yo este lo jugué más, incluso más que en Mame, lo jugué en NES, que me parece una conversión brutal, me parece muy buena. Y en NES es más facilito, ¿eh? En NES es más facilito llegarte lejos con estos juegos, porra. Mira lo que comenta Enrique García, y es cierto, ¿no? Que la abducción de la nave es para él la gran novedad de la época de los recreativos, y hablamos del 81, ¿eh? Sí, sí, no, no. Sí, su época era muy buena. Bueno, pues voy a echar otra, porque si no, como son pocos juegos, pues vamos a echar otra y así vamos leyendo los comentarios de la gente. Pero de todas maneras, yo creo que en este directo, aparte de que le va a caer palos a... Le va a caer palos a Adam Sandler, le va a caer a la película también en general, ¿eh? Sí. Venga, vamos a echar otro. Estoy comentando, SP Trigun dice que a ver si puedo poner la cámara y entro, que ha visto la peli. Ah, bueno, tampoco hace falta SP Trigun que ponga la cámara, ¿eh? De hecho, ahora mismo la tengo quitada para ver los juegos y si acaso después la ponemos. O sea que tampoco sería su problema. Y luego también ha jugado a los juegos. Sí, hay muchos juegos, sobre todo en la batalla final en la ciudad, porque ya he dicho al principio que tampoco aquellos que no hayáis visto la peli, pues tampoco quiero o queremos desgranar mucho, pero salen muchísimos más juegos. Menciona aparte el juego del Dojo Adventure, donde sale la jamelga de la peli, ¿no? Que es un juego inventado, ¿no? Compraron los derechos de... no sé de qué saga exactamente, lo he leído por ahí. Compraron los derechos de no sé qué y sacaron un juego. Un juego que, por cierto, el dojo este que lo hablamos anoche, está disponible para plataformas Android. O para plataformas móviles, sí. Se inventaron un juego, que es donde sale la chica guerrera esta de rojo. Que si alguien en el chat sabe de dónde la han sacado la chica de rojo, porque yo en algún lado lo he leído, pero ahora no caigo, tío. Yo te es otro juego que has mencionado, que vas a meter... Defender, este le tomo muchísimo aprecio. Defender es buenísimo. Y este jugué con Atari 2600. Seguramente el otro abuelo también. Más el cartucho lo tengo. El de mi época encima. De hecho, hay una cuenta en Twitter que se llama Una Foto al Día. Y te ponen una foto al día, la misma foto de Adam Sandler. ¡Ah! La misma foto de Adam Sandler te la pone todos los días. Y esa cuenta de Twitter se dedica a eso, tío. Es alucinante el nivel de hater que puede tener personal. Bueno, ahora en el Challenging Stay con solo una nave va a ser imposible. Madre mía. Aquí yo te diría que en MSX las naves eran más lentas. Seguro. Porque aquí es que van carroches. Aquí van a carajo sacado, ¿eh? Veo que te absorben todo el rato. Sí, sí, sí. Bueno, el absorber es una especie, como dice Retrovuelo, de truco para después llevar dos naves juntas y tener más potencia de disparo, ¿no? Pues tampoco... Sí, yo este jugué ayer, en el Mame, con Tunai. Uh-huh. Qué grande la visita que le has hecho a Tunai, ¿eh? Sí, sí, me encantó, la verdad que sí. Mira, Lore FP se ha visto la peli también, pues nada, pues si aquellos que hayáis visto la peli queréis aportar algo, pues entráis rápido, ¿eh? Yo ya os digo que la película, francamente, hombre, tanto como te decían a ti, David, de ahorrarte el dinero, si la puedes ver... A mí lo que me dijeron, yo siempre lo que me dicen, siempre lo sabes. Ya. Lo cojo en pinzas, por supuesto, tanto a favor como en contra. Eso, bueno, las opiniones de la gente, pero al final quien toma la decisión soy yo. A ver si me abducen de nuevo. Igual, para verla, a ver qué tal, igual sí, pero no, igual me llevo una decepción. Como dice Wasaman original, y todo esto sin autofire, es verdad, ¿eh? En aquella época no había el rollo del autofire. Hay algunas versiones que sí que lo incluyen, ¿no? Joder, me carga mi nave otra vez, tío. Menudo paquete, tío. Es una pelea que estoy esperando, como todo el mundo, mortal, retro.
Es Star Wars y está al caer. Pues y siempre se acerca. Ah, porra. He vuelto a palmar. Para ser un juego del año 80, 81, 82, 83, más o menos, tampoco sé el año exacto. 81. Aunque es, gráficamente es muy simple, yo lo veo demasiado colorido y es, para mí eso me gusta. Uh-huh. Es tan simple, pero al mismo tiempo aditivo. Es como el Pac-Man también es muy sencillo. Es un juego que tiene ya sus años y prácticamente yo lo que veo es. Es exactamente lo mismo, pero a mí lo que más me gusta es el colorido que tiene. Ha envejecido bien, que es sí, de exactamente. Los juegos. Exactamente. Bueno, aunque no toca, ya que hemos puesto el Galaga, aunque no toque, como es domingo, con Juan Gecía, vamos a poner el Galaxian para comparar uno y otro, ¿vale? Si os parece bien. Uh-huh. Sí. Yo que a este sí le di yo en recreativa, madre mía, lo que no está escrito. Este sí que es un clásico de bares, vamos. Ya habrás jugado, ahí echado duro, ¿no? Aquí se han echado moneda hasta de 5 pesetas. No, y estos juegos, ¿sabes qué me recuerdan? El olor de tortilla de patatas. O de atún, o del típico bar, ¿sabes? Sí, sí, es verdad. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que eso ya también se ha perdido, gracias a Dios, el olor a tabaco. Claro, es cierto. Apuro. Hombre, recordad que las máquinas, la mayoría, tenían el cenicerito a la de los botones. O del mando. Sí, es verdad. Es verdad. Y no antes sucio. La tormenta eléctrica que tengo ahora mismo en la ciudad me hace temer porque en cualquier momento haya un corte de luz. Avisado queda. Pues era muy normal ver al malote del salón recreativo allí con el cigarrito apoyado, ¿verdad? Eso le daba como un estatus de jefe, ¿no? Es un poco fácil ese, el Galaxians, ¿eh? Pero más fácil que el Galaga sí, ¿eh? O a mí al menos se me da mejor, será, no sé, será porque he jugado más. La nave es un poco más grandota. La nave tiene un aire a la lanzadera de la NASA, ¿eh? Con esos tanques a los laterales, ¿verdad? Sí. Dice Mike Ubeca que todo es relativo según el medio de comunicación que te puntúa una peli, ¿no? Claro. Pero de todas maneras sí es cierto que con Pixels, insisto yo con eso, ¿no? Se quería acercar un poquito la película a un público más adulto y el público adulto que hemos ido a ver la peli, no sé, a mí no es que me haya defraudado, pero simplemente me esperaba más. Yo ayer, no sé si te lo he contado antes, estuve en la asociación de arcade. Uh-huh. Y ayer jugué un pinball del 74. Eso sí que era un petaco, eso tenía que sonar la bola placa, placa, tengo, placa, ¿eh? Tengo fotos, ¿eh? Tengo fotos, si quisieras. Y el ruido del de piqui, 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 ¿te acuerdas, no? Sí. No tiene. ¿Tú eras de meter a los petacos también, Alfredo? ¿Es que para? A los petacos, a los pinballs, si eras de meterle... De sí, pequeño. Yo me gustan mucho los pinballs. Sí, ¿no? Me gustaban mucho los pinballs. De pequeño, yo tenía unos tíos que... mis tíos tenían un bar y me acuerdo que venía el por así decirlo el la empresa para mantenimiento, para como todo lo demás, y me acuerdo que yo era muy muy tímido y me decía, échame una firma y te regalo y te doy o sea, para me daba para jugar, ¿sabes? Me echaba bueno, él hacía un amago que lo que hacía era abrir, darle tal y me daba una serie de créditos. Ajá. Y me arrepentí. No firmaba nunca de tal, porque pues, claro, pues, como era muy tío, no, nunca firmé de tal. Y luego me dice mi tío, pero ¿cómo eres tan tonto por no haber echado una firma? ¿Sabes? Como el tema de. Sí, Marco se quiere meter también en el directo. Sí, ahora cuando termine con este juego, abriré Sky y meteré a Marco, ¿vale? Vale. Y sí, yo estando en el bar de mis tíos, de. La verdad es que sí que he jugado muchísimo al pinball. ¿Recuerdas el título, Alfredo? No me acuerdo. Bueno, vamos a abrir un momento Sky, a ver quién tengo por ahí. El Simber, ¿dónde tengo ya el Simber? A ver, el Simber. Vamos a buscarlo, que también entre por aquí. Buenas ganas de estar con él el día 7, ¿no?
Venga, pues otro par saco. Venga. No hace falta que ponga la cámara, sin ver, porque ya te digo que estamos. Bueno, otros de los juegos que sale evidentemente en esta película y que, vamos, eso es un clasicazo, es Pac-Man, ¿no? Y de hecho, una de las escenas que más llaman la atención es Pac-Man, ¿no? Así que voy a ver si lo encuentro. Porque aquí el que tengo es el Pac-Man Plus. No tengo el Pac-Man. Madre mía, qué desastre. Hola, buenas, chicos. Hombre, Silver, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Aquí viendo el live de Juanje. Lo veo un poco pixelado hoy, ¿no? La cosa. Está la cosa muy pixelada. Estás emitiendo a. No llegas ni a 480. No. Muy bien, muy bien. Aquí on fire, ¿no? Te veo ahí con el Galaga. Sí. Con el Galaga, con el Galaxy. Voy a poner Pac-Man Plus, pues no tengo el Pac-Man original, ¿vale? Pero bueno. Será no tenés el original de Midway. No, que tengo el Pac-Man Plus, pero nos hará el apaño, ¿no? Hombre, por supuesto. Marcos, ayer estoy jugando con una máquina del millón, sí. Del 74. Ya ves, tiene esos maños que la humedad, ¿no? ¿Pero te acuerdas los ruidos de las antiguas? Sí. Del ruido aquel de Castañón, el pipi, pipi, ¿te acuerdas, no? Sí, 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 claro. Pues no veas, ¿no? Qué delicia, ¿no? Perdón, que digo que tendría que ser una delicia. Eso que estuviste en la asociación Arcade, ¿no? Por lo que he escuchado. Sí, cuando yo fui la estaban trayendo. Jolines, pues. Vinieron de silla de Sevilla, de Valencia. Jolines. Trajeron este y trajeron la Arma Letal 3. Oh, tío. Una pasada. Hombre, yo nunca he sido muy de Pimal, pero reconozco que, bueno, los que jugué en su época, como el de la máquina de Guns N' Roses, la de Indiana Jones y todo eso, es que te enganchaba, pero como cosa mala, ¿eh? O sea, era un vicio total, ¿eh? Y sobre todo. Yo estuve jugando uno de coches, el que está en la entrada a la derecha, ya no se llama. Como felices, los dos. Además, no es el juego, ¿no? Pero un vicio no es. Muy bien, muy bien. Hombre, Juan, que está jugando al Pac-Man, pero podrías poner el Miss Pac-Man, ¿no? Que es del de chicas. Hombre, estoy intentando poner los juegos más o menos de la ya, peli. Ya, el de la peli. Oye, por cierto, a ver, ¿la peli vale la pena verla para un friki o es lo que dices tú, tirar el dinero o verla, esperarme un poco y verla en algún lugar de internet así no muy legalmente, ya me entiendes? Un lugar oscuro de esos que existen por internet. Yo puedo decir que en este preciso momento me lo estoy alquilando. Ah, vale, alquilando. Alquilando, sí. Sí, pero un vale. Alquiler de 24 horas y después lo borra, como la ROM de Mame, ¿o cómo va eso? Está en proceso de alquiler y nada, creo que me queda muy poco para que el proceso se esté. Bueno, el 50%, vamos, de alquiler. Está en proceso de alquiler. A ver si termina y seguramente esta noche, si tengo un ratín, me le echaré un vistazo. Y nada, y luego después. ¿Qué nos dirás? No, yo sé que hace mucho eso, lo que dice Juanca, ya no sobre todo por los juegos principios de los 80, sino hacer un cameo. Sale el enano aquel de Juego de Tronos que hace el cameo del tío aquel, el que está considerado el mejor jugador del siglo XX, ¿no? El Michael, no sé cómo se llama aquel tío, que era el que tenía el récord del Donkey Kong, ¿no? Veintitantos años lo tuvo, y que es el tío que le reventó el juego del Pac-Man. Que consiguió, fue el único tío que había conseguido darle toda la vuelta a la máquina, a todas las pantallas, y lo reventó, lo crujió, sale una pantalla en blanco. Y entonces, como fue el primero, se supone que es la historia, pues luego tuve que ir, después de un montón de años que sí, que todo fue un récord oficial, fue a Japón, allí a lo de Namco le dieron un premio y todo con el símbolo de Pac-Man, que como el primer ser humano en conseguir pasarse esa máquina. Bueno, pero Pac-Man, la original, tiene un fallo de programación en la cual cuando llegas a un cierto nivel se buguea. Sí, pero ese fue el primer tío que lo consiguió en el mundo. El que buguearlo. Sí. Cuidado. Ni monedas que le he echado yo a este Pac-Man, ¿eh? Madre mía. Se llamaba, es que no, ¿cómo se llamaba? El Nota, Michael o algo. Es que sé que el que sale de enano de Juego de Tronos hace del pájaro ese, que lo han caracterizado igual, ¿sabes? Pero no me acuerdo más cómo se llama el Nota ese. Pero bueno, en fin, eso tiene que también que ser una panzada rey en ese aspecto, ¿no? Uf, aquí voy a palmar seguro. Palmar es muy bueno.
y es otro sencillo, pero a mí me gustan los sencillos. Oy, mira, yo necesito tres, yo no necesito. Lo está diciendo el Enrique, el Billy Michael. Eso, el Billy Michael está considerado el mejor jugador del siglo XX. De todas maneras, el Donkey Kong no era Lupe habla al 100%, me refiero, tenía final, ¿no? Es que el Donkey Kong no hay nadie que tenga final. Ese tío tenía el récord en puntuación, ¿vale? Hasta que lo mataban. Ah, y luego vale, está la famosa película, ese documental que se llama The King of Kong, que sale un pájaro que quiere conseguir batir el récord y quitarle el récord al Billy Michael, ¿vale? Y el tío tiene la máquina original en su casa y se ve como el tío se machaca todo el día jugando hasta el hijo, papá, le dice, deja ya la máquina esa del diablo, ¿sabes? Y el tío va allí a un sitio que hay en Estados Unidos porque que tú tienes que jugar en las máquinas originales, que tienen una especie de salón y hay un árbitro y todo lo... Si sí, homologado. Homologado y lo consigue, lo consigue. Entonces hay un tío que está allí viendo la partida y es amigo íntimo del Billy Michael y le pega el chivatazo y dice, oye, que te han batido el récord, tío. Que tenías 25 años el récord y te lo ha quitado un pajarraco de vete tú a saber. Y el otro se pica y empiezan a ir otra vez a sitio y luego al final, pues bueno, no voy a comentar más que la peli, que la gente que vea ese documental que es brutalísimo sobre la historia de, sobre todo del juego de, ¿no?, de Donkey Kong y la historia de los piques que tienen esta gente tan grande, ¿no?, de estos jugadores tan buenos. Pero no está, no estoy investigando, por lo menos yo no lo he visto. Yo solo la he visto en inglés, sí. Yo también, por eso te digo. Pero bueno, tampoco cuesta mucho entenderlo. No, ya, si está subtitulada, eso no me acuerdo. Eso sí que no lo sé. A lo mejor sí que se puede encontrarse subtitulada, ¿eh? No me acuerdo, ¿sabes? Es un documental película, una película documental de... Sí, creo no, que sí, yo lo he visto todo. 2009, ¿no? Si no me acuerdo mal. Y bueno, es un película, ¿no?, que te partes porque ves cómo llega a ser la obsesión del otro tío por querer... batir un récord de un tío de hace 25 años porque sabe que y se... Y después el otro lo logra y el otro vuelve a meterlo otra vez en la... Y luego vuelve el otro a conseguir el récord y se van a los premios Guinness también porque hay la opción de campeón en un sitio en Estados Unidos, más luego el premio... ¡Ay, mierda! El récord Guinness. Joder. Y es increíble. Es realmente... Se pican muchísimo. O sea, hay un momento que el tío pasa por Solón y lo quiere ni saludar. O sea, en plan... Sí, es buenísimo. Porque el otro va todo de buena fe. Ore, Michael. Y el otro va con la parienta, lo mira así diciendo, tú eres el cabrón que me ha quitado el récord, ¿sabes? Es brutal. O sea, es muy recomendable. Y bueno, el tío se ve que es una institución. Y en esta película, la de Pixel, al enano lo caracterizan de Billy Mitchell. No sé quién está diciendo que este Pac-Man no es lo original. No, es original, es el Pac-Man Plus. Es algo que ya he dicho al inicio de la partida. Ya lo ha comentado, ya. Sí, pero es igual el chico lo habrá visto, eso lo he dicho. Pero bueno, deja de ser Pac-Man. Bueno, estoy echando una partida acá de escándalo, ¿eh? Está para echarte gomina y peinarte un poquito, ¿no? Bueno, está así, un fire, tío. Aquí voy a palmar. Voy a palmar. No voy a palmar. Una leche voy a palmar yo. Mira, Nars of Duty, el otro se llama Steve Wedder. El Steve Wedder, exacto. Sí, sí. Me cago en tu vida. Este tío es un profesor de no sé qué, de una universidad o de un instituto. Me y... suena que deja el trabajo o algo así. No lo deja. Como el tío llega en una pizarra a grabar los movimientos que tiene que hacer cada ya a partir de X pantalla para conseguir saber qué ejecución de movimiento para poder hacer el salto bien con Mario. Bueno, o sea, algo de o sea, se hace el tío un croquis para saber los milisegundos que tiene para saltar. Increíble, o sea. Pero eso es una cosa, tú lo sabes sin ver que aparece en la peli, el tema de aprenderse los patrones. Sí, por eso digo que ese tío tiene la máquina en un garaje y está todo el día y yo no sé ni cómo lo vamos a hacer el divorcio, macho, porque el niño ya le dice, el propio hijo pequeño le dice, papá, deja ya eso de jugar al Donkey Kong, el niño ya toca cabreado. Y se le oye la musiquita casi del Donkey Kong, pipi, llamándolo. Sí, ya como si no tuvieras vida, lo has dejado abandonado a la familia, solo estás todo el día enganchado a la máquina cuando vienes del trabajo, increíble, ¿eh? Y el tío tiene esa obsesión, pero ya digo, muy recomendable ese documental, que la gente lo que creo que está en YouTube, pero está creo que en inglés, sin subtitular, el King of Kong, y es que es brutalísimo, tío, brutalísimo. Bueno, pues después de que he palmado, la verdad es que no me he llegado bastante lejos, después de que he palmado vamos a poner otro de nave, en este caso que hablaba antes David, que es el Defender, ¿vale? ¿Me dejáis decir una pequeña noticia? Que sí, claro, faltaría más. Venga, lo he visto noticia. Esta mañana en plan flash, ¿vale? Pero no vi el titular, pero no leí la noticia, la acabo de ver ahora mismo. Es que parece ser que un japonés tenía una Super Nintendo. Ajá. Y ha tenido encendida durante 20 años
por no perder la partida guardada. Uy, no. ¿Pero de qué juego? Madre mía, ¿de qué juego, tío? Hola, ¿no puedes cerrar la partida? Hostia, o sea, puta. Es alucinante. El titular es 20 años con la Super Nintendo encendida para no perder su partida guardada. Pero siempre no ha conocido que existen los emuladores y poder volver a jugar y poder hacer un safe state. Madre de Dios, santísima. Yo no pregunto, ¿qué le ha pasado para que nosotros dentro de los 20 años lo haya pagado? Hostia puta, el de la luz ha hinchado con ese hombre en la factura. Bueno, si llega si a tener 20 años haciendo una PS4, se hubiera sí, aprendido, sí, macho. Si eres, sí, ya. Parece que el jugador dice que afirma que según sus cálculos, tras todos estos años, ha acumulado más de 180.000 horas de partida. Todo un récord. Hostia, pero yo me pregunto, ¿ha apagado la máquina o todavía no? No, no, dice que no, está en la Super Nintendo encendida, o sea, no la ha apagado. No la va a apagar, no la ha apagado tras 20, o sea, en esos 20 años. Está ahí esperando que encendida, ¿no? Está guardada. Claro, estará esperando que vengan los tíos del récord Guinness ahí para que certifiquen eso. Solo falta que apaguen la de esto y luego digan, no, ahora ya no vale. Es que esta mañana estaba viendo noticias y tal, y vi la noticia, pero vi el titular y luego al final se me fue la... Perdí la página, vamos. La he buscado y... Madre mía. Este es más friki. Dice Enrique que es una mega exclusiva RetroCan. Sí, una mega exclusiva, vamos. Esto es estamos hablando de que es un jugador japonés, ¿eh? Esto es un tío japonés. Lo que pasa es que como el juego me sale la foto de la Super Nintendo, bueno, en este caso la Famicom, el juego está puesto, o sea, han hecho la foto, lo que pasa es que mi japonés está algo oxidado, no sé qué juego es. Pero los años que lleva ahí, madre mía, y con la calor que ha ido expulsando eso, madre mía. Ah, sí, ay, lo pone. Se llama Umihara Kawase. No sé si la gente lo conoce. No, no. No tiene que parecer conocerlo, ¿no? Alumiara Kabashi ese. Pero menudo sí. Mira, eso lo han dicho en Antena 3. Pues macho, eso es. Enfermizo, ¿eh? No, si hay gente para todo, como decía aquel, ¿eh? La Virgen. Dices Javier Ortiz, eso suena falso, nunca se le ha ido a la luz, hombre. Si ha sobrevivido tantos años, seguro que algún terremoto se ha comido, ¿no? Os voy a pasar el enlace de Antena 3 de los japoneses. Sí. Oh, vale. En fin. Yo creo, básicamente, a ver, la Super Nintendo se podía guardar partidas, evidentemente, pero había una pila. Seguramente había una pila dentro. Tampoco lo sé fijo, pero vamos, si se puede guardar partidas. Porque yo me acuerdo que tenía la Super Nintendo, podía guardar partidas. Evidentemente. A ver, seguramente había posibilidades que había la pila dentro. Evidentemente, seguramente se le habría acabado la pila. Y seguramente dijo, mira, se me ha acabado la pila, pues evidentemente si la apago, pues evidentemente va a perder la partida. Y eso de los 20 años como que no me lo creo tampoco. Pero bueno, y que dure 20 años encendida una consola, hombre, ahí no existía la obsolescencia programada. Pero estarán los condensadores algo boquetones, algo. Bueno, dices tú, Alfredo, dices tú, dice, la tecnología SRAM que usaban algunos cartuchos de Super NES, a mediados de los años 90 necesitaba una batería interna del cartucho. Estuviera cargada para poder mantener la partida guardada. Y esta batería se agotaba. Se perdían todos los datos. Y dice, el jugador ha comentado a través de las redes sociales que no recuerda que le haya afectado ningún apagón en los 20 años. Como dicen por ahí, eso tenía un SAI de puta madre, entonces. Solo tuvo que apagar su Super NES una vez que... de una vez una mudanza. Pues capaz que se la llevó encendida en el camión. Hostia, hombre, puta, qué heavy. Era... más o menos que ahora que se me veo así hago de pronto y rápido es me refiero que para volver otra vez a colocar la pila sin perder las partidas o partida guardada sería haciéndolo en caliente. Me explico, haciéndolo en caliente quiere decir que tiene que estar el cartucho encendido, o sea el cartucho puesto en la consola y encendida, y hacer la operación con la consola encendida y el juego puesto. O sea,
y hacer el cambio de la pila, por eso digo, en caliente. O sea, y así no pasaría nada. No, ¿por qué? Porque el cartucho está alimentando directamente, o sea, la consola alimenta al cartucho. Entonces, claro, si tú la quitas, evidentemente la tensión se va y lo pierdes. Entonces es la manera un poco más rápida que se me ocurre ahora mismo en hacer el cambio de pila sin perder ninguna partida. Pero veo que los compañeros del chat no les hace mucha gracia, No, dicen que no, Dicen que es una troleada, que es mentira. Que es más falso que un duro de cartón, que son muy de marco, Eres más falso que una moneda con la cara Popeye, ¿no? Como se decía. No, recientemente dice japonés troll. Japonés troll, totalmente, vamos. Hombre, aunque no fuera verdad, o no haya estado 20 años, pero pon que haya tenido 10 años, por decir verdad. Aunque, bueno, moraleja, ya no se hacen las cosas como antes, no se fabrican igual, estaría clarísimo. Eso es lo que ha dicho Jorge, eso se lo hace una PlayStation 4 y cuando vuelve lo deja un año encendido y cuando vuelve a casa te encuentras que te ardió la casa, ¿sabes? Te ha pegado un chispazo ahí y se ha calentado eso, madre mía. Se llama la obsolescencia programada, pero yo ahí la metería muy programada, demasiado programada, sí. Bueno, sí, pues sí. Después del Defender, otro juego que aparece así un poquito en la peli es el Joust, otro que yo no he visto nunca en recreativa. Este lo he jugado también en NES. No sé vosotros si lo habréis jugado en recreativa, pero yo este lo jugué solamente en NES y la verdad es que jugar la dos player era también un flipe, ¿no? Uh-huh. Este muñequito también sale en la peli. Sale sobre todo al final. Pero esto jugarlo a dos jugadores. Una pregunta, Juanje. Vale, yo que no la he visto. ¿Tú has visto la de Romper Ralph? Sí. ¿Cómo están a la altura? ¿Te ha gustado más la de Pixel o la de Romper Ralph? Mucho mejor Romper Ralph. ¿Sí? Sí, mucho mejor. Vale. Es que a mí Romper Ralph me encantó. A ver, hay un momento que luego ya la historia, pues para lo que es lo para los niños, pero lo que es la historia de las máquinas recreativas del salón y del muñeco, y cuando tienes la que dar a los malos, que aparece Bison y Zangief y mucha. Bueno, eso es genial, tío. La aparición de ciertos personajes está muy bien tratado. Sí. Bueno, por eso te digo, como no la, a mí Romper Ralph me gustó muchísimo, pero claro, no sé la de Pixel. Eso que Romper Ralph el juego es un juego también inventado, ¿no? Que tampoco es un juego que existe. Bueno, pues ya os digo que a este yo con mi hermano. Un juego este que me recuerda mucho al Balloon Fight, no sé vosotros, pero este Joust me recuerda mucho al Balloon Fight. ¿Este no suena o qué? A mí este juego no me suena y el que comentas Balloon Fight no me suena tampoco de nada. A mí me suena el grupo Maroon 5. Ese sí. Este no lo conozco, la verdad, sea dicha. Mira, Lorien también coincide conmigo, que dice que es mucho mejor Romper Ralph. Ya lo veo que la peña lo está poniendo por aquí. No, si Pixel después de este directo ya no, ni siquiera la va a ver nadie por método extraño, ¿eh? Hombre, yo sí lo voy a ver. Ya sé. Tú eres el raro. No, hombre, yo creo que... Eres un tío... demasiado raro, o sea. No, ¿ves? Solo que hable de la temática de videojuegos vale la pena. Lo que pasa es que, claro, luego depende de cómo la traten, pues eso es lo que decimos, ¿no? Al día de hoy, muy pocas películas, por no decir casi ninguna, que se hayan basado en videojuegos, realmente aporta el 100% de lo que era el videojuego en sí. No sé, yo me quedo con Silent Hill, la primera me encantó, me parece muy buena, aunque cambiaron, en vez de ser el personaje, el tío era la madre de la niña, pero bueno, por lo demás había momentos que eran, las cámaras y todo eran iguales que el videojuego. Mortal Kombat, la película en su día no estaba mal, aunque envejeció muy mal también, pero bueno, esa la fui a ver el cine yo de crío, porque estaba flipado con el Mortal Kombat. Y Street Fighter con Van Damme, eso es para correr y ser disparado del cine, o sea, eso es malísimo, eso es más malo que la carne de pescuezo, tío. Y bueno, mira, Goonies, ¿se acuerdan de Goonies? Que también fue... Bueno, pero... sí, bueno, sí, Goonies, sí, sí, pues, pero... Por cierto, pero sí, ¿no? De Van Damme seguro, ¿no? Hostia, Bandana, aquello era malísimo. Es que no. Pero en esa de banda no salía la Kilimi, ¿no?
ratito. Sí, la que vinieron haciendo de Kami, sí, sí, sí. Y el videojuego que se sacó del Street Fighter The Movie, que es para correr también. O sea, no lo toquéis ni con un palo de 5 metros, si podéis. El de arcade sale, claro, digitalizaron los personajes que hicieron hacer como un Mortal Kombat Street Fighter. Y es que eso es, la propia Capcom reniega de ese juego. O sea, no lo meten ni... ¿Sabes cuando hacen esos que hacen una colección y todo? Ese juego nunca lo verás. Es que no es malo, es lo siguiente, ¿sabes? Pues malísimo, malísimo. Pero bueno, tenía ese plus, ¿no? De meter a banda. De Tron, sí, pero Tron está basado en el videojuego. Luego viene la película. Yo te... No está mal. Bueno, se va Alberto, un saludo para Alberto que se va. Y por ahí dice Johnny John, dice Marcos, pues a mí Street Fighter me encantó. Pues Johnny Jones, tienes un estómago, hijo, que madre mía. Hombre, no, para gusto los colores, siempre hay que respetar, hombre. Hombre, hay que respetar, pero tío, a mí me pareció malísima. ¿La película? Bueno, quizás es la última película que apareció aquel hombre, el Raúl Julia, que hacía de Bison, que para mí era lo mejor de la película. El Bison de esa peli está muy bien, lo caracterizó muy bien también. Pero bueno, yo qué sé, por ejemplo, cuando fui a ver Resident Evil al cine, la primera no está nada mal. Me gusta más la segunda parte y lo demás se lo pueden meter por el ojal, la verdad se lo ha dicho. Por el orto. Y no sé, no, parece que cuesta, ¿no? Que haya esa... Y es más, me ha gustado más los Resident Evil. Hay dos películas que aquí no se han estrenado al cine, pero se pueden ver, que están en DVD y todo eso, que son como de animación, como si fuera el videojuego. Ajá. Y tienen más el espíritu realmente de lo que es el videojuego y molan muchísimo las películas de animación de Resident Evil. Más que las que le dieron tanto para el cine, ¿no? Dice Alberto Morarca que siempre lo ve todo en diferido, a ver si voy metiéndome en la comunidad e ir conociendo gente para revivir mi infancia. Hombre, pues para eso estamos aquí, ¿no? Para hacer amigos y para recordar los tiempos de abuelo Cebolleta, ¿no? Aquí ya algunos ya como se dice, que ya peinamos canas, tío. Canas, digo. Y ahora ni peinamos. Ya ni peinamos ya, ¿no? Ay, madre mía. Yo también me gustó mucho es Juegos de Guerra. Sí. Ah, o sea, muy bueno. Gran película. Gran película. Eso sí que es un peliculón. Gran película. Sí. Y bueno, y la de Mario me encantó. ¡Ay, qué rollo! Madre de Dios, santísima. ¿Pero cuál, la porno o la normal? La normal, la normal. Ay, Dios mío. Hablando del porno, he visto que en no sé qué país Rocco Siffredi ha inaugurado una universidad del porno, lo que me faltaba ya. El gran Rocco, tío, retirado dando todavía por ahí, nunca mejor dicho, qué grande, ¿eh? qué pajarraco, tío. Bueno, pues vamos a poner el Donkey Kong, ¿no? Este que hablaba de tantos récords y de... Sí. Vamos a ver, porque este sí que se me puede a mí atragantar un pelín, ¿eh? Es lumpeable, que lo sepas. ¿Este es lumpeable eso? Sí. Ah, espérate, que no tengo redefinido el botón para saltar. Ah, bueno. Tengo puesto con tecla, se ha jodido. También hace poco que vi una peli que le echaron, no sé si era en Paramount, la de basada en un videojuego que ya el juego es solo es para mentes calientes orientas, que es el Dead or Alive, de chicas con pechos muy grandes y eso, de lucha. ¡Qué LOL! Y la película es tremendísima también. La película, uff, va a habernos matado. Yo recuerdo que Bizarma hizo un especial de pelis de esos que hace él y vimos Juegos de Guerra. O la vimos o se programó para verla, tío. No recuerdo, tío. Uh-huh. Dice por ahí Oscar López que Mario también tenía un gran martillo. Sí. Oh, mierda. Bueno, veo que por ahí Rimpedro y otra gente sigue hablando del tema de las películas de videojuegos. Este es un tema que habría que dedicarle un día en directo, ¿eh? Porque madre mía. Ah, mira, hablan de Alone in the Dark, es más mala, uff, eso no vale ni pataco escopeta también. Qué película más mala, por el amor de Dios. Otra película. Ostras, no... La alquilé en DVD y casi le digo al tío de la. Devuélveme la pasta. Devuélveme la pasta, show me my money, tío, me han robado, tío. Esto no se coge ni con pinzas, tío. Uff, qué mala, tío. Oír como si fuera lepra de esa película Alone in the Dark. Y me parece que sacaron una segunda parte también, que ya es el remate final. Oye, ¿qué opináis de eso que dice Enrique? Nivel 22 de la pantalla de la muerte. Mario muere solo. ¿Eso en dónde? ¿En este juego, Enrique? No sé, Enrique, como es amigo del
del tío ese que del récord mundial, él sabrá. Joder, me están dando por todos lados aquí, ¿eh? Madre mía, a ver si me puedo, a ver si le puedo lupear una vez por lo menos, tío. No puedo lupearle una vez. Porque creo que tiene la, para hacer una vuelta son tres fases, ¿no? Son esta primera de Donkey Kong tirándote los barriles, luego está en una especie como de selva, ¿no? Son tres pantallas realmente para dar una primera vuelta, ¿no? Si no me acuerdo mal. No, son tres, sí, creo que son tres. Me pasa que pasa lo mismo que como en el Donkey Kong Jr., que son tres pantallas para hacer, digamos, la vuelta al juego como si te lo hubieras hecho realmente con crédito. Pero claro, es seguir y seguir hasta que te matan, ¿no? Bueno, por lo menos pasa la primera, hombre. Hostia, la del Doom también, qué mala. Te están diciendo que te el Doom. Uf, 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 huye. Uy, eso. No la veas. Si quieres vivir, tres o cuatro años más de no la veas, te lo recomiendo. No quiero dañar el cerebro, ¿no? No dañar el cerebro. Qué mala es, tío, por Dios. Yo creo que la última parte es cuando ahí se ve la escena de primera persona de... Es el único que vale un poco la pena, pero no sé si en esa película salía el tío este, el luchador este, el de The Rock, me parece que salía en esa película, si no me acuerdo mal. No estoy ahora seguro, es que ya ves el caso que le hice, porque es que vi lo... Es que me pareció patética, ¿no? Lo siguiente, tío. Qué mala, tío, por Dios. Mira, has conseguido por lo menos la primera pantalla. Sí, a poquito. Ahí estamos, mica en mica. Vas prometiendo, ¿eh? Ahí está. Bueno, mira, me va a pasar la segunda también. Entonces, Marcos, ¿tú has estado alguna vez en la asociación de arcade? No. ¿Nunca has estado? No, sé dónde están y los conozco porque vinieron una vez aquí a hablar con estos de aquí al lado de mi casa, con los del Factory Arcade. Sí, lo sé, tienen máquinas que las tienen ellos. Sí, tienen la del Virtual Fighter que tienen, que es la que yo enseñé en un vídeo que me hice el Virtual Fighter con un crédito. Yo ese juego, o sea, ese vídeo lo enseñaba con la máquina original al principio y es de los de Factory. Y creo que se la han cedido. Y no sé si tienen alguna más. No sé si les han cedido alguna más. Me dijeron que había alguna. Sí, yo sé que... Pero es el número. La del Virtual Fighter seguro, no sé si tendrán alguna más. Y sé que hablaron con ellos cuando empezaban con la idea. Y esto te hablo hace... perfectamente un año y medio que tienen la idea de crear un salón, bueno, una asociación arcade y tal, en Barcelona, bueno, no es en Barcelona, que es Hospitalet, ¿eh? Hospitalet, sí, Hospitalet. Vale, vale. El problema que lo que hablé yo, que, bueno, no sé si lo estuvo, Juanje lo tuvo al chico este, ¿no? De no sé quién lo tuvo hace poco entrevistándolo. Sí, Uri. Estuvieron aquí en el canal. Sí, pues el problema que tienen, que yo, para hacerme socio ir, es lo que decía, yo como mucho... a ese sitio tendría que desplazarme desde mi ciudad, pues sí, son mejor 40 minutos o 50 minutos en mi coche, y para ir como mucho una vez o dos al mes, no sé si me valdría la pena, me sería rentable, ¿me entiendes? Yo si lo hago no es por ir. Hombre, si lo tuviera más cerca, sí, dijera, bueno, pero es que lo tengo mucho. Yo lo hago con doble sentido, yo voy ahí, yo también voy a ir muy poco, pero me da igual. Hay que cuidar estos sitios. Ah, no, está claro. Entonces yo le dije a Uri el otro día, dije, Uri, mi máxima motivación no es por ir, es poder ayudar. ¡Oh, mierda! 5 euros, joder, te lo gastas en nada y nada, tú lo sabes. Sí, hombre. No, está bien, porque aquí en Barcelona, así, quitando eso, gente, lo que está, pues esto, lo de Factory, pero Factory no es... No es una asociación, es una gente, una empresa que monta máquinas recreativas para tener en casa. Así que, o sea, que yo los tengo al lado y es como si fuera un salón recreativo cuando voy a verlo, porque me lo paso teta, la verdad, ya dicho. Claro, tú los tienes al lado. Los tengo a 20 metros de mi casa, lógicamente, y veo todas las novedades y todo lo que preparan. Y entonces, claro, pero reconozco que sí, hombre, que tiene que haber cosas así. Luego están aquellos de allá abajo, ¿no? Del Alicante, los de Arcade Vintage también. Arcade Vintage tiene maquinota. Hay bastante. Pues aquello tiene que ser una... Eso es lo más parecido a volver a meterse en un... A la experiencia de un salón recreativo, ¿no? De aquella época. Sí, sí, sí. ¿Tú dices el de Elche? Están en Elche, sí. En Petrer. Petrer. Eso sí que tiene que ser... Eso sí que lo tienen cuidado en plan vintage, con máquinas todas originales, placas originales. Eso tiene que ser también una maravilla ese lugar, ¿eh? Y bueno, encima... La gente sigue nombrando peli, ¿eh? Que sí, la película de House of the Dead... House of the Dead, qué mala es. Bueno, de House of the Dead, lo bueno, Lore FPS, que lo está escribiendo, se acordará de que sale una tía asiática con un mono así, muy apretado, con un traje... Es que me acuerdo de esa película por eso. Con el traje con la bandera americana, que está la tía... Está la tía, pero vamos, para ponerla mirando al Tibidabo.
Madre mía, lo mejor de la película. Además, las máscaras de los malos se notan que son de goma de estas, te las comprado para Halloween, ¿sabes? De más mala el maquillaje. Mala, pero como ella sola también. House of the Dead. Uf. Ah, pero este QB no es el que yo quería poner, pero bueno, lo jugaremos igualmente. ¿Qué película más mala? Por la gloria de Van Halen. Pues yo estuve muy, muy cerca de Petrer. Cuando estuve dos años yo en Elche, ala. Sí, no sé cuánto tiempo. Yo sé que yo tengo amistad con uno de los que o lo llevan o es uno de los creadores de la idea, que se llama David Paturlas. No sé si lo conocéis. No, no me suena. Y si alguna vez me lo ha dicho, Marcos, tío, bájate un día para aquí, no sé qué, bájate para abajo y viene. Y a ver, tengo que hacer un día un plan y un fin de semana para allá y vivir esa experiencia de estar un sábado o una tarde el allí día, echándome el día que vayas, dímelo. Hombre, yo me encantaría ir, porque eso, pues eso tiene que ser una, eso es para grabar un vídeo. Eso es para verlo, todo. Vamos. Eso sí, es. Sé que tienen la máquina original de los Run, la auténtica del Galaga, tienen pues una de Space Invaders, impresionante. Tú aquel día llámame que nos vamos los dos. Pero eso es para ir y irse, buscarse una pensioncilla, un hotel o algo por allí y echar el fin de semana allí, claro. Igual hasta si hablas con ellos igual te ayuda. Sí, a ver, ya te digo, a ver, ahora mismo no puede ser, pero la idea está en la cabeza, eso está clarísimo. Yo tampoco, la idea no hay problema. Sé que entras como socio por un día, te hacen y no sé si pagas 5 euros o 10 euros y tienes acceso a todas las máquinas. Y entonces puedes subirte pues a la de los Run, a lo que te dé la gana, sí. Puedes jugar a todo. O sea, puedes jugar a todo sin límite, ¿no? Y sé que bueno, es una manera entonces de... Entonces un día era poco, aquí es para estar un par de días. Claro, sé que los fines de semana ahí, creo que abren cada 15 días los fines de semana, no abren todos los fines de semana, ¿eh? Sí, creo que tiene el asunto en el mismo piso. Planta baja, quiero recordarme, lo dijeron a mí. Sí, planta baja, donde tiene todo el rollo, y la primera planta es donde vive la persona. Pero tiene que ser una experiencia increíble. El Cuber sale en más pelis, ¿no? Aparte de... No sé si sale también en Romper Ralph, este muñequito. El Cuber sale en Romper Ralph, seguro. Sí, yo diría que sí. Me estoy molando, pero va a ser bien. Que no habla, que hace así con un ruidecillo de trompetilla, ¿no? Con la nariz que tiene. Este está para MSX de Konami. Este juego, en el KinoxCon, Juanje, el récord mundial, que aún no se lo han quitado también, que lo tiene hace 20 o 30 años, una tía que ahora al día de hoy ya es una vieja, y lo tiene el récord mundial una mujer de este juego, tío. ¿De cuál? ¿Del Cuber? Sí. Entonces este sí que es un personaje, este sí que es para chicas, ¿no? Sí, para chicas. No, es una mujer de 50 y pocos años y tiene el récord, como mejor lo hizo cuando tenía la tía 23 o 22 años, y lo tiene como récord mundial y como récord Guinness, ¿eh? Lo tiene todavía y nadie se lo ha quitado, ¿eh? Todavía. Por lo menos lo que se ve en el documental. Ese documental, claro, es de 2009. Pero yo me quedé rotísimo cuando vi que era una mujer quien tenía el récord de este juego. Joder, estoy palmando, me estoy molando a base de bien, tío. Pues no es fácil este juego, ¿eh? De jugar. No, por eso digo. Es que ¿sabes qué pasa? Que la perspectiva engaña mucho al método de control, tío. Exacto. Sí, por eso. Por ahí están hablando de Fast and Furious. Uy, pero ya, eso ya es pasarse, ya eso. En fin. Es difícil este Cuber, ¿eh? Están basadas en la idea de Need for Speed. Bueno. Bueno, tiene un aire, ¿no? Bueno, queda un juego por poner de la peli, que también sale una batalla, pero eso no sé si lo voy a tener yo, que es el Centípede. Ese el Centípede, yo es que soy más malo que... Datari. Sí, yo Datari. Yo el Centípede ya os digo que nos vamos a tener una risión, porque yo el Centípede no sé jugar. No, aparte, no lo tuve nunca acceso a recreativa, pero de todas maneras, cuando tuve acceso a él a través de MAME, tampoco un juego que a mí me llame la atención. No sé vosotros qué opinión tendréis de él. Me gusta mucho el Centipede. ¿Ah, sí? Sí, tanto. A mí ni fu ni fa, la verdad, se ha dicho. Es de pensar, coño. Me gusta los de pensar. A mí me gustaba más rollo... Matar. Gal Panic y fantasía, y eso, que no hay que pensar. Qué malo soy. Entonces matamacianos directamente. No, lo he dicho de broma. No, a mí me gusta otro tipo de juego de lucha y todo eso. Pete map. Pero no. Sentirme de secuestro. Entonces eres de Neo Geo. Si eres de artes marciales, me encanta. Es de Neo Geo. I love Neo Geo. Pues ahí hay yo. Si va muy lejos, tío. No, Geo es cremita buena. Pero igual que la PC Engine, otra cremita. Vale, sí.
Bueno, a ver, que vamos a poner aquí el centímetro. Hombre, acaba de entrar también. Eso tienes que coger los, si no recuerdo mal, los bichos e ir cogiéndolos, si no recuerdo mal. No, no, este que había que disparar a esa serpiente que va como cayendo. Lo que pasa es que al darle se dividen en dos. Ah, es verdad, sí. Tenéis que dar a la cabeza. Es que estoy jugando con, como si tuviera... Si yo he jugado en Atari, algo diferente. Estoy jugando como si estuviera jugando con el ratón. Espérate, porque se me mueve la nave sola, la madre que la parió. Bueno, teóricamente los ejes son los del mando, ¿no? Sí, sí, los ejes, vale. Estos los tengo que quitar. Flecha, vale. Estos los tengo que quitar. Botón 1 lo tienes en el botón 2. A ver. Sí, pero los track analógicos los tengo que quitar. Ya digo que este juego yo no... No es de mi predilección, ¿vale? Ahora sí. Es que lo estaba controlando como si estuviera jugando con el ratón. Voy a poner ese tipo de Atari's que me suena haber jugado, coño, este. Y es bueno. Bueno, también tengo que poner Space Invader, también, que sale la peli. Uy, sí. Que se me viene, Uy. Este también es una batalla en la peli que sale y está bastante entretenido. Y dice eso, ¿no? Dale en la cabeza, que si no lo parte, lo divide en dos y se lía la de chiquetete. Pero este yo no lo juego en recreativa, ¿eh? Eso ya lo digo yo. A mí no me suena de nada. ¿No te suena, Alfredo? No me suena de nada. Yo lo he visto por emulación, pero no. Sé que es un clásico, pero no... No es que sea tampoco santo de mi devoción. Pero este sí que tuvo, creo yo, bastantes ventas en Atari, ¿eh? En Atari 2600. Sí, vendió, tanto. Yo jugaba en Atari 2600 y tampoco he visto este juego, fíjate. Pero tenías que matar a la serpiente y pues aparecía la arma. O el sapo aquel. Pues estoy viendo la versión de Atari 2600, no me acordaba. Es muy parecido. Y las cosas que hay ahí tiradas las puedes matar también. Sí, esa especie como de setas, ¿no? Sí. En Atari son palitos. Dice Nanso que este juego es súper famoso, pues... Sí, bueno, atrás también Luis Pérez, que no le hemos saludado. Un saludo a Luis Pérez, que ahora le vamos a dar a su avatar, porque ya sabéis que Luis Pérez tiene en su avatar el lo del Space Invader y tengo que ponerlo, porque sale la peli. Luis, te van a matar. Space Invader ya es... Eso sí que creo que es uno, también aparte del Pac-Man, es uno... De los símbolos más icónicos de los videojuegos retro, ¿no? Casi todo el mundo, cuando hace algo, quiere poner un símbolo retro, sueles poner el marcianito, ¿no? De... Los marcianitos de el famoso matamarciano de Space Invader, ¿no? Ese es un icono también, ¿no? Igual que el Pac-Man y que Mario y todo esto, pero como retro queda muy bien siempre tener el símbolo del Space Invader. Y para camiseta mola, ¿eh? Sí, que es, vale, sí, es que por eso digo, yo he visto mucho. Muchas camisetas para ir de rollo retro, el símbolo de Space Invader y queda fantástico. Y es que lo hace todo lo peta, mundo. Lo peta, ¿eh? Mira, Luis, que no lo matéis. Que no lo matemos. No me matéis. No lo matéis. Buena hora, manga verde. Cago en la leche. Bueno, tienes que ponerte una camiseta con el Space Invader y abajo una cosa que ponga: es mi trabajo. Es mi trabajo. O no matéis a mi familia. In my job, no. Yo vivo de esto. Ay. Yo creo que con el Space Invaders hubo, cuenta la leyenda, que Taito, lo que petó tanto en su salida, cuando salió el juego en Japón, que se, no sé qué moneda, qué céntimo de yen, qué sí, moneda era, sí, sí. Se agotaron y todo, tuvieron que la casa de la moneda y timbre, como tenemos aquí, tuvieron que hacer no sé cuántas millones de monedas por el tema del videojuego, porque... Eso fue en Japón, todas estaban, ¿no? En Japón. Space Invaders, ¿no? Fue sí, eso. Sí, sí, pasó eso, fue increíble. Tuvieron que hacer no sé cuántas monedas nuevas porque estaban todas metidas en las máquinas de la gente del vicio que tenía el juego y no había cambios de esa moneda. Estaban todas... Uf. O sea, la gente pedía demanda de esa moneda para poder jugar. No sé si eran 5 céntimos de yen o no sé cómo iban, la verdad. Marcos, pero... cuando estuve en Bada Retro, tenían una máquina arcade de original. Rin Pedro se va a Rin Pedro, un saludo para él, muchas gracias por pasarte. Era una verdadera maravilla. No te he entendido, pero ¿qué máquina arcade era? Ah, no, se va a Retroabuelo, vale, se va a Retroabuelo. Hombre, Retroabuelo es que ya le van a poner la sopita, tío. No, que juega, hombre, que el hombre que juega el deporte, tío. Ahora. Ah, vale, perdona, vale. Pensaba que ya se iba... Es que cachondeo que pensaba, tengo yo pensaba con que ese. Se iba a Rin Pedro y no, que se va a Retroabuelo a ver el Depor, que por cierto, él iba a entrar, pero ya me dijo que como jugaba el Depor, eso es sagrado allí.
Bueno. Pues, lo que tengo que decir, en Vader Retro vi Space Invaders original. Sí, y es alucinante. ¡Oh, una pasada! Esa es la que tiene, lo que digo yo, lo de la arcade vintage, ¿verdad? Y es que dicen que es... O sea, yo no la he podido ver en mi vida. ¿Cuál? La original, la de Space Invaders. Yo no me acuerdo. Pero dicen que es realmente algo que te que te atrapa. O sea, que sí, es increíble. Aquí sí, aquí sí estuvo, ¿eh? Aquí sí estuvo. Es el Galaxian. El Mon Cresta también está aquí. Yo la he tenido, vamos, la he tenido. Ah. Que ha estado aquí en su gabinete original. Pero el Galaga no, ¿ves? El Galaga, por ejemplo, no... El Galaga no, es que ni... Ni en... Además, la cabinet es muy, muy concreta. Es muy especial. Habláis de Space Invader, ¿verdad? Sí, sí. Clásico entre los clásicos. Es clásico, pero ya digo yo, fíjate tú, por ejemplo, DJ Diego también decía que este juego no lo conocía hasta que vio la peli. Yo, hombre, yo sí lo conocía, pero es que no es de los míos, de mis juegos favoritos, vamos. Sí, yo digo, sí, yo sé que es un clasicazo, pero tampoco ni fu ni falla, digo. Y yo creo que el sistema más vendido, sin duda, para creo, por lo que he leído y tal, fue para Atari 2600 de este juego, ¿eh? Yo lo tengo. El cartucho aparece un platillo volante de Space Invaders. Uh-huh. El gráfico es un platillo volante, color azul, el cartucho, con la pegatina. Señor Alfredo, lo tenemos muy calladico, macho. Alfredo. Estoy aquí. Alfred, J. Quack. Alfred J. Quack. ¿Se acordáis los dibujos animados de Alfred J. Quack? Ah, sí. Pues yo no, tío. ¿Qué dibujo era eso? Los dibujos de un pato, que se llamaba Alfred J. Quack. Pues nada. Bueno, pues vamos, Pobre, con, el, vamos, nosotros. Vamos con todo el cariño del mundo a por Luis Pérez, ¿vale? Venga, va. A ver si le damos ahí estopilla. Y digo, dice que este juego no lo conocía. El Centípede. El Centípede. No, el Centípede sí, no, es cierto no. que o sea, juego... El resto conocía el 99% de juegos, pero este no lo conocía, decía él. ¿Pero eso quién? DJ Diego. DJ Diego. Yo sí lo conocía, pero no es de mis favoritos, ni mucho menos. Ay, no suena. Este no suena, no tiene los samples. Madre mía. Ay, los samples. Ay, su hermano con los samples. Ay, me diré los samples. Este juego, ¿de qué año? ¿Del 70 y qué? Del 70 y tantos, ¿no? Sí. Creo que es del 79, ¿no? O sí, del 80. 79-80, pelado, ¿no? Por ahí van los tiros, ¿no? ¿No es el 78? 78-79, puede ser, sí. Me suena a mí, del 78, no sé por qué. Pero es que jugarlo sin sonido es un rollo, tío. Mira, si suena la nave que aparece por arriba, si suena. Pero el tin, 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 la fecha de lanzamiento fue el año junio de 78. No veas, tío. Carretas y carretillas. Madre mía, yo ahí tenía 2 años pelado y montado, macho. Yo 8 añitos. Yo todavía... Junio del 78 y después hay canales que lo jugaron en su infancia. Yo con 2 años ya lo jugaba, Juanje, con 2 años. Me daban el biberón, me ponían encima la máquina de Speedy Mother. No, yo la verdad se ha dicho que yo no lo vi, la verdad. Yo ya digo, la primera máquina recreativa que vi, ya se lo dijo a Juanje en su día, fue el Kung Fu Master, y vi el Pole Position y el Crazy Climber y me dejaron enamorado, tío. Pues eso fue mejor en el 84, estoy hablando. Marcos, imagínate en el 80 tener esto en Atari 2600. Sí, ya, esto era la bomba. Triunfaba, el enano en aquella época triunfaba. Tuvimos la Atari en casa. Lo que pasa es que fue una máquina, como ya le dije a Juanje, fue una máquina odiada por mi madre, porque no sé qué hostias hizo mi padre, que petó el televisor o lo conectó mal, y estuvimos sin televisión 2 semanas. Y bueno, y aquella máquina ya fue odiada y no se conectó mucho más. Claro, eres un crío y ahí tú no mandas nada, ¿no? Pero bueno, sé que estuvo un tiempo en mi casa esa máquina, a lo mejor un año o dos, y de repente no sabes dónde fue a parar la pobre. Pero sí, hombre, tener esto era... Pues, yo recuerdo maquinita que... Tipo Game & Watch, pero no eran Game & Watch, eran otra cosa, que traían este juego. Sí. Juanje. No sé si era Casio o... No lo sé. Dime, Alfredo.
Sí, este juego es arcade, ¿no? Sí. Está jugando a lo que le mame, ¿no? Sí. Vale, es que me recuerda mucho un poco al Spectrum, a los gráficos del Spectrum. Esto es la original, vamos. Este es el arcade, ¿eh? Sí, 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 vamos, pero me recuerda mucho los gráficos del Spectrum, el Color Crash. Sí, sí, a medida que van bajando los muñecos, van cambiando de color. Yo creo ese que cambio de cuando están disparando los muñecos, ese cambio de color. Bueno, es que, de, hombre. Yo los gráficos los veo muy, muy poco de Spectrum. No, no, ya no hablo del Color Crash, sino es que los gráficos en general en sí, ¿eh? Bueno, cada vez están más para abajo los Sims. Me parece que me van a matar, coño. Ah. Bueno, entonces Marco, que a David le han dicho que no vaya a ver la película, ¿tú qué le recomiendas? Que se ahorre el dinero y ya la verá cuando pueda. A mí me lo dice. Yo que haga lo que le dé gana, ya mayorcito, no, yo qué sé. No, pero te digo que le he recomendado como amiguete, hombre. Yo no la he visto, yo no la he visto tampoco. Yo la voy a ver en formato for the face, la patilla, como digo yo. Claro, por eso te he preguntado si tú que la has visto, si yo lo único que he visto últimamente así de esa temática fue Romper Ralph, si te había gustado más Romper Ralph o Pixel. Me han dicho que Romper Ralph, vamos. Pero sin ningún género de duda, ¿eh? Pero bueno, si puedo la iré a ver, la veré, pero bueno, a ver cómo está. Pero si David la quiere ver, que la vea, o sea. Si la quiere ver, que la vea, ¿no? O sea, tú y si no, directamente, ¿no? Es free, el hombre es libre, pero. Hombre, yo creo que para la gente que no gusta los videojuegos, aunque solo haya de la película que puede durar unas dos horas, solo que te lleves 10 o 15 minutillos de alegría de ciertas apariciones de cosas de videojuegos o que de algo que te recuerde o que te guste, ya creo que puede valer la pena, ¿no? Pero claro, no sé, a mí me gustó muchísimo, ya digo, la de Romper Ralph, un puntazo, que ahí la cagó Nintendo porque querían los de la productora de la película, quisieron que estuviera Mario y Nintendo se pusieron soviético y dijeron que no cedía los derechos de Mario. Ajá. Porque se pensaban que la película de Romper Ralph iba a ser una chichenada, iba a ser una mierda. Y se dieron cuenta luego que la película triunfó y tuvo mucho éxito. Y es cuando luego los de Nintendo se dieron cuenta de que tenían que haber dejado los derechos de Mario para que hubiera estado también un rato en aparición en la película. Gran error. Hoy ha entrado el amigo Flunkil, al cual le mandamos desde aquí un saludo, que si te quieres incorporar, Flunkil, pues está a tiempo. Venga, muchacho. Flunkil, que estamos aquí con ¿cómo era? El chupacabra, no, con el... Con el Pixels. El bufacabra, estamos con el bufacabra. El bufacabra es un enemigo del comando, según él, así le llamaban allí arriba. Qué grande, tío. Eso se me ha quedado para todos los restos ya, el bufacabra, el enemigo del comando. Qué bueno. ¿De cuál? Del comando, ¿no? Sí, sí, del comando. Bueno, decía pues que hemos visto todos los juegos, más o menos, hombre. También había un cameo del Paperboy, salía Cube, no sé si salía... No sé yo, si alguien que ha visto la peli algún juego no lo he puesto, por favor, en el chat que me lo diga. Hemos jugado a Galaga, hemos jugado a Pac-Man, hemos jugado a Donkey Kong, hemos jugado a Space Invaders, hemos jugado a Defender, hemos jugado a Cube, esos 4 o 5 juegos. No sé si hay alguien en el chat si me puede decir si falta algún juego... y si no, pues hacemos aquí un random play, ¿no? Y empezamos a jugar a otra cosa, que el domingo es joven. Juan, ¿te acuerdas que en la película de Héroe que ganó Policía 3 te salía un Commodore 64 jugando al Paperboy? ¿Al Paperboy era? No recuerdo, tío. Sí. No. Ahora, decímelo tú, el Paperboy, pum, me venía a la memoria. Paperboy. Que fue cuando fuera 3. Creo que fuera 3. Y es cuando hay... entran en combate, por así decirlo, dos academias y una tenía que eliminarse. El Flunky seguro que ha ido a echarse un pitillo porque lo estoy intentando meter en llamada. Hombre, también acaba de entrar Jonathan Sánchez. Pues vamos a ver si podemos meter a Flunky y echamos aquí un random play o un especial peticiones, porque después de hora y media hablando de la peli, eso yo creo que a Dan Sandler ya le ha caído la de Luke Perry a la película también. Yo le he echado un pisonado rápido y bueno, bueno. No puedo decir nada porque es un visionado rápido, pero hay que verla y ya te comentaré. Pero eso de visionado rápido, ¿qué visionado? ¿Cómo es eso de visionado rápido? Avanza rápido. Por 24 lo has hecho, ¿cómo es? 34 más o menos por ahí. Vale. Bueno, dice por ahí DJ Diego, que se habrá incorporado tarde, que ese juego... se llama, ¿cómo se llama el juego? El Dojo Adventure, no sé qué, del que sale la chica que él dice,
Ese juego es que lo han creado para la película, no, no es un juego que existe, ¿vale? Entonces, pues no sé. Pero vamos, he visto mucha gente hablando del Moon Cresta y como David también había hablado antes, pues venga, lo ponemos, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, venga, empezamos a poner random, es un clásico, tú. Random gameplay en medida... Que la nave parece un cochecito. Vamos a ver. Bueno, yo a Frunke lo estoy llamando. Si seguramente yo... Era apuesto, fumando, sí. Sí, sí, apuesto a que está echando el vicio, pero venga, sí, Frunke, aparece. Manifiéstate. Manifiéstate. Coge el vaso boca abajo y muévelo a ver si aparece Frunke. La leche. La virgen. Mira, me dice hay que llamar a Paco, Lobatón para que aparezca. Me dice, es verdad, tío, es verdad, coño, se me olvidaba el Tetris que sale al final de la peli, nos ha jodido. Pues sí, y el Paperboy, venga, pues ahora los pongo los FPS. Venga, va. Gracias, Flor. Pero de todas maneras, como ya tengo cargado el Moon Cresta, le vamos a dar, ¿vale? Y Flunky cuando quiera, pues... Es el famoso juego ruso, ¿no? El Tetris. Sí, el de las piezas, que al final tiene un papel ahí importante en la peli, tío. No, no hagas spoiler, hombre, ¿eh? Yo lo estoy haciendo spoiler, además, al principio del vídeo lo digo, este anuncio no es de un medicamento, esto contiene spoiler y... No has leído al principio, no has oído, claro. He llegado tarde, lo que tiene la siesta que... Ay, Dios mío, esta vida tan dura. Te sueño. Pero tú cómo te echas siesta en domingo, ¿qué pasa? Que saliste ayer sin ver, confiesa. Ay, el Arkanoid también, sí, el Arkanoid también, pues lo vamos a poner también. Sí, es que tuve una noche un poco jetreada, San Jorge, no puedo ni vida. Oye, ¿qué te iba a decir? Entonces, ¿ahora qué vas a poner el...? Voy a poner el Moon Cresta, que la avala la gente de ahí. Y después pondremos los que ha dicho Lord, que tiene razón. Falta por poner el... Coño, ya palmado. El Arkanoid, el Tetris y el Paperboy, que son los de la peli. Uh-huh. Es verdad que esos juegos tienen un... Tienen su... Vamos, que salen en la peli, joder. Que pronto palmado, madre, de amor hermoso. El Moon Cresta, con los payos. Recuerdos, por favor. La demora que me he gastado yo en este puto juego. Buah. Que tú te lo comprabas, ¿eh? Y la navecita gorda, que era asquerosa, no querer, que nadie la quería. Eso, claro, cuando te daba la nave gorda, como viera un crío más chico que tú al lado, se la daba. Le decía, ¿quieres jugar? Toma. Y le endiñaba ahí. Ahí lo lleva. Eso sí que era una, ahí lo lleva. Toma, chaval, todo el marronazo todo, para ti. Todo el marrón gordo para ti. Te lo has comido, vamos. Y ahora ensamblarlo, que no es lo que... Sin vaselina ni nada. Ay, perdona, David. Decía, esta te la comes. Claro, ensamblar las putas naves, no eran fáciles tampoco. Ya. No, tenía su historia. Bueno, vamos a ver si hago yo un acoplamiento ahora, venga. Hombre, Coconut también acaba de entrar. A ver si Luismi, cuando ve la llamada perdida, este Luismi Flunky se apunta. Y este creo que es del 82, ¿puede ser? ¿Un Cresta? No lo sé exactamente. Está más tarde de los otros. No sé por qué. En la tirada de Wikipedia y lo sabemos. Eso, mira, cualquiera que... Yo no lo he mirado, ¿eh? Yo lo digo así. Uno del 80. Del 80. Mira, a ver, os habéis fijado aquellos amigueros que estáis ahora en el canal, que aquí ya se observa un poquito con estos bichos. Mira, el efecto Predator, que los bichos se esconden ahí. Tiene un efecto de camuflaje a los Battle Squadron, ¿eh? Mira, ahí voy con el 3, con el tocho de la nave. Menudo pestiño. Me ha gustado eso. El efecto Predator. Sí, es que se llama así, Simber, se llama así. Ah, sí. Hostia, no lo sabía, me ha hecho gracia. Mira, hoy he aprendido algo. El efecto salió con una característica de propia del Amiga, que se usaba el Beatler para ello. Y el sonido de este juego era muy clásico. ¡Mierda! 1980 nos comenta por ahí el amigo Lorian. Thank you, Lorian, for the information. Thank you. Uy. Sí, todo, 1980. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que cuando ya te queda el nave tocho, ya el juego como que pierde el tocho. El tocho es la mierda. Sí, el tocho es una ganadería. Has adquirido a alguien ahí abandonado. ¡Hala, niños, quédatelo! Sí. Yo veo la segunda era la que más todo el mundo quería. La empresa Nichibutsu. Nichibutsu que hacía unos juegos difíciles del copón, tío. Sí. Sí, señor. Pero aquel que enseñaste en su día, aquello del mame, el que me gusta a mí mucho, aquel, el Empire City, creo que es de Nichibutsu también. No, el Empire City es el de disparos que va. No, era de Nichibutsu. Pues era una empresa así con rara también, raruna japonesa, no me acuerdo. El Empire City es del punto de mira, dices tú, de la ciudad. Sí, no. De Nichibutsu creo que no era, ¿eh? A ver si alguien en el chat lo mira y lo dice, pero creo que no. Creo que para nada, vamos.
estoy equivocando. Juraría que sí, pero bueno. Bueno, a ver si alguien lo dice, pero yo creo que no, ¿eh? Esta nave es que está visca, tío, porque dispara y le pasa los dos disparos le pasan a los enemigos una por cada lado, tío. Porque es muy amplia, al ser muy amplia, los disparos son inútiles. La por eso la nota nadie las quiere, es que no. Está mal parido. Bueno, pues. Tío, ahora tengo que volver para atrás, venga, pues ju. Vamos a echar otra, ¿vale? A ver si consigo ensamblar las dos primeras, tío. ¿Qué sería lo suyo? Pero ya serían las tres, entonces cuando triunfas. Sí, pero las tres ahora no sé yo. Uf. Este juego, en comparación con Galaga, el Galaxian es un juego más lento. Sí. Galaga como que es más trepidante, más... Uf. Lo único que tienen en común los tres juegos es el fondo. El fondo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pero oye, ese fondo cuando te fondo ponen, cuando se hacía de noche en los salones y te pones así oscurito ahí. Oye, el Empire City, estoy mirando en Wikipedia y es de una empresa que se llama Seibu Kainatsu, perdón. Ajá. Seibu, me equivocaba con Nichutsu, eso vale. Es lo mismo, coño, suenan igual, joder. Son de allí. son de allí, hombre. Como decían aquellos, Japón, mira que está lejos Japón, ¿no? Pues ya está, lo mismo. Como decía la canción, si yo lo más lejos que he ido es a Ceuta. Sí. Qué grande era la que yo tenía. Los no me pise, ¿eh? Los no me pise que llevo chancla, hostia, qué bueno. Joder, palma otra vez la nave pequeña, tío. Me cago en la por. Es que la pequeña es muy chula. La buena es la segunda. ¿De qué hablas, David? De la segunda nave. Ah, vale. La segunda era muy buena. Era la puta mierda, esta fue el guapo. Mal parida. La primera es que tan pequeñita, tan. No, un disparo ahí. Por ahí preguntan si sigue existiendo. John y John pregunta si sigue existiendo esa empresa, la de Mitsubishi. No tengo ni idea. Yo conozco Mitsubishi, pero Mitsubishi. No lo sé. Mitsubishi haciendo pastillas, ¿no? Eso. Superman también se puso a hacer pastillas una época, por lo que se ve. Ese Mitsubishi hacía de todo. Hombre, Mitsubishi hacía de todo, desde un aire acondicionado hasta consoladores. Y tenían un coche que era el Mitsubishi Pajero. Nada más no te puedo decir más. Hostia, qué hombre. Consoladores. Wey, madre mía. No, cuidado. Uy. No me robe. Ese del Sandar era muy jodido. Mira, esta parte se parece a la del juego que puso el otro día del Sky Fox, que te caían los meteoritos, ¿acordáis? Mm. Bueno, ahora por lo menos llevo dos naves ensambladas, pero que siempre lo que dice David, que cuando lleva las tres... Bueno, otro juego mítico de estos que tenía un fondo también parecido era el Fénix, ¿eh? Oh, que me encanta sí, ese Fénix, juego. Sí, Fénix, otro muy bueno. Y la nave es muy curiosa. Sí, la nave sí que parece un cochecito, tío. Sí, esa que yo creo que la de Fénix. Quiero que era rojo, si no recuerdo mal. Dice Oscar López, pastillas Manoli se mea. Y Luis Pérez dice que Mitsubishi graba la ruta del bacalao, LOL. Sí, claro, eso. Bueno, mira, ya me he pasado por lo menos una. Ya lo hemos lupeado una vez. Pues sí. Vamos a poner los que decías, verdad, tío. Hay que poner los juegos estos, tío. El Tetis. Mira, estoy leyendo aquí lo de la empresa Nichibutsu. Que su último arcade fue en 1988, el Tatakae, o algo así, Bike Fighter, que fue su último juego. Y que bueno, que es famosa recordada por el Moon Crystal y el Crazy Climber, ¿vale? Y al día de hoy siguen estando, pero hacen juegos como para que utilizan un DVD de reproducción, o algo así. Eso es lo que dice aquí el Wikipipi. Así que no, el Wikipower, ¿no? El Wikipower, eso que es una empresa. ¿Se arreglaron en eso para móviles? Desde el 70, una empresa de Osaka. Y eso es lo que dicen aquí. Pero se ve que tienen página web y todo, Es curioso que sigan hoy en día activos, ¿eh? Sí, empezaron en el 70 y dicen que su último juego arcade fue del 88. Así que... Y que eso. Que siguen haciendo cosas en formato DVD de reproducción y bueno, en fin, no sé. Haciendo cositas, sobreviviendo al temporal, como se dice. Bueno, para aquí tenéis Tetris de Atari del 88, que también Tetris tiene detrás una leyenda negra de quién lo hizo, cómo le robaron la cartera. Este sí que le robaron la cartera, Simber. Ya te digo, a este le, ¿cómo se dice? Le dieron gato por liebre, pero bien al pobre, ¿eh? Y luego las versiones famosas de Mega Drive, que están especuladísimas, ¿no? Que hubo, solo quedaban 10 de la destrucción, se salvaron, y hay un tío en España que la tenía firmada por el Notas y toda la carátula, que pedía
millón de euros en eBay hace unos años. Bueno, una locura. Esto es papá que vámonos, ¿eh? O sea, esto ¿un es un millón de euros? Sí, sí, sí. El Notas tenía el físico, una de las 10 copias que se creen que se salvaron de la quema, que lo obligaron, porque al final le dieron la razón a Nintendo, que eran los que tenían los derechos, y entonces el port que iba a haber para Mega Drive lo tuvieron que destruir todo, y se ve que un iluminado de donde se fabricaban los cartuchos salvó 10 copias, y se ve que hay un tío español que consiguió una de esas copias y encima fue a ver a este tío, el creador del Tetris, que se lo firmó. Oh, ¡qué crack! Y eso, se ve que el Notas luego estuvo por eBay rolando eso que el tío pidía. Me parece que era una burrada, o no sé si era un millón de euros, no sé, una burrada. A lo mejor me estoy equivocando, pero que eso sea así, ¿eh? Y sobre todo es que este juego tiene una leyenda negra detrás increíble. Y encima, uno para mí, uno de los juegos más perfectos de la historia, sin duda alguna. Sí. Este juego es atemporal, tío. Esto nunca morirá, tío. No. Y este es otro que, aparte de la recreativa, donde yo le metí más caña fue en su versión de NES. Es que hay mucha recreativa que en NES me harté de jugar a ella, ¿eh? Yo sí he jugado a este juego en la recreativa, el Tetris. Sí, yo lo había visto también, ¿eh? Bueno, yo creo que el Tetris estuvo en todos los bares all over the world, ¿eh? Sí. Todos los bares y todos los pubs. Sí, el olor a tortilla. Tío. Sí, sin duda este juego. Y este juego fue el que ahí lo que hizo muy bien Nintendo, consiguiendo al final. Es que tiene una historia cómo le consiguieron al final comprar los derechos. Bueno, un follón. Que ¿Dónde está metido? Y al final Nintendo lo hizo muy bien porque tenían planteado sacar la Game Boy. Fue un exitazo la Game Boy. Gracias a este juego se vendieron como rosquilla. Aparte que la máquina lo valía, ¿no? Pero completamente pero ahí, de acuerdo en eso que comentas de la Game Boy. Eso fue el éxito de la Game Boy, fue incluir esto. Sí, esto clarísimo. fue, vamos, lo dudaron, tío. Pero bueno, ya te digo, este juego tiene una leyenda oscura. Estrategia de marketing, ahí. Sí, sí, pero yo escuché un podcast o un programa que hablaban de esa, la historia del Tetris, y que los tíos, pero corriendo, que no tienen la licencia del de Nintendo América, ¿cómo? Cógete el avión ahora mismo, te ponemos un chip privado en aquella época para que vayas a hablar con el Nota, ciérralo ya, que lo tenemos para nuestra nueva máquina que será la Game Boy, que esto, bueno, unas historias, una guerra que hubo ahí psicológica entre, no sé si quién quería los derechos también, entre, no sé si la mitad de los derechos en Estados Unidos los tenía otra gente que habían hecho la publicidad y luego no los tenían en verdad. No estaba bien firmado, un follón, tío. O sea, no sé si era, pues creo que era Atari la que se suponía que los tenía y luego no los tenía. Y bueno, fin, al final se los quedó Nintendo. Bueno, una historia. Luego para computadoras era otra empresa. Bueno, algo digno para hacer una película, ¿eh? En serio, ¿eh? La historia del Tetris, ¿eh? Oye, ¿creéis que este es el juego más? Porque se han hecho versiones para 8 bits, sobre todo para microordenadores. De Galaxian, de Space Invaders, pero ¿crees que este puede ser el juego más clonado de la historia? Puede. Uy, esto tiene clones, vamos. Uf, paparón, tren. Baja las piedras, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que también. Y muchas versiones también, ¿eh? Por eso digo, tío. A mí lo que me llama la atención es la cantidad de versiones que puede haber de este juego, ¿eh? E incluso versiones clónicas o llamadas de otra manera que sean el mismo juego. Sí, sí, también, cierto. Sí, sí, eso, lo que decía. ¿Tú te refieres, Alfredo, a que solo se le cambia en un momento dado el titulín, no? Sí, sí, pero sigue siendo un Tetris. Hacía mucho tiempo que no lo jugaba y tenía uno que era que salió para PSP, que era no sé qué Tetris especial también, muy guapo ya con mejor, con un poco los gráficos más mejorados. Y eso hace un par o tres de años que lo. Bueno, que eso, que tenía la ISO del juego. Así de claro hablando. Y, hostia, me vicié. Tuve un pique, me llevaba la PSP a todos lados jugando con solo al Tetris, tío. Y decía yo, joder, qué bueno es esto, madre mía. Esto es. Qué bueno es esto. Dicen que gallina vieja hace buen caldo, tú. Qué bueno es esto. Y es así, es así. Cuando una cosa es buena, ya pueden pasar los años que sean. Que sí. Y esto es, sin duda, uno de los mejores juegos de la historia. Voy a palmar. ¿Y quién no lo conoce? Eso es cierto, ¿no? Alfredo. ¿Quién no conoce el Tetris? ¿Y quién no conoce el juego Tetris? Y para matarlo, ¿eh? ¿Quién no lo conozca? Uf. Mira cómo sale el ruso ahí a hacerse el baile. Se ve que al Notas que le fue a comprar los derechos de Nintendo, porque el mismo día que fueron, se ve que los.
Esto era como si fuera una propiedad intelectual que montó el tío para que fuera para... Los derechos eran, verdad, de la madre Rusia, ¿sabes? Como si fueran aquí de España, ¿sabes? Y cuando fueron a buscar eso, claro, el tío que llevaba todo este tema, que era el típico militar... De la KGB. Sí, chunguísimo, ¿sabes? Dijo, ¿qué pasará que me han venido hoy, me van a venir hoy cuatro tíos a preguntar por este juego, por esta historia? Que él no tenía ni idea de videojuego. Y a uno lo acojonó, creo que fue al de Nintendo... Lo llevó a acojonar que lo iba a meter, que usted está haciendo una traición, se quiere llevar material de nuestra patria y lo vamos a meter en la cárcel y no sé qué, bueno, un follón, bueno, fue increíble, ya te digo, la historia de este juego, por lo que yo escuché y por lo que he leído, es para hacer una película en plan James Bond, ¿no? Básicamente. Sí, James Bond 007, aviones en último momento, aviones setados privados por compañías como Nintendo para... Compra, consíguelo y al final, mira, Y al final la jugada le salió, fue una jugada maestra para Nintendo con la Game Boy, como hemos comentado, ¿no? Esto es para hacer una peli, ya te digo. Entonces, mira, el juego y al pobre hombre le dieron cuatro duros, ¿sabes? Le dieron cuatro duros al Alexei. Alexei paginó. Dijeron, somos comunistas, para ti esto y lo demás para la madre patria. Venga, tira para allá, para la madre Rusia. Todo por la patria. Hala, sí, venga. Y el tío todo feliz, ¿eh? Ah, pues voy a palmar aquí. Acaba de entrar Juan de. Pues un saludo, Juan de. Bueno, pues voy a poner el Tetris porque aquí he palmado ya vilmente. Un momentito voy a mirar Skip a ver si el Fluncarra o no. A ver. Pues no el Fluncarra. Pues nada, pues vamos a poner el. Me había dicho el FPS y tenía razón, el Arkanoid. Vamos a buscar el Arkanoid. El Arkanoid, otro que yo sí que he jugado en emulador, pero cuando yo eché la recreativa el dinero, los dineros, y yo veía que aquello tenía la ruedecita aquella para moverla, a mí no me llamó mucho la atención, ¿eh? Sería porque palmaba muy fácilmente yo en aquellos tiempos, pero yo no sé si vosotros sois amantes del género machacaladrillo, si os llama la atención, si no, ¿qué os parece en este tipo de juegos? Porque recordad que después de Arkanoid, sobre todo, insisto, en 8 bits, salieron de juegos, madre mía. Otro juego muy clonado, exacto, la calor de YouTube. Copiaron la fórmula, claro. Sí. Fórmula de la Coca-Cola. Bueno, sí, más o menos. Claro, que se apuntan a caballo ganador. Salen copias por todos lados, claro. Sí. Igual que Pac-Man, que antes hemos puesto también igual. Por y eso. También han sacado también distintas versiones del Arkanoid. Pero bueno, la verdad es que son juegos, tanto el Ceres como el Arkanoid, muy... Bueno, son juegos universales. Sí. Te voy a configurar porque tengo puesto otra vez lo analógico aquí. Esto fuera. Bueno, aquí Johnny Jones, el de Amstrad. El de Amstrad fue el que jugué yo mucho de Arkanoid en casa de mi colega con el CPC 464. El Arkanoid de Amstrad me gustaba mucho. En pantalla verde. A mí me gusta mucho el Arkanoid 2, la versión de Amstrad. Sí, también. Está muy buena esa. Por ahí dice Luis Pérez que a él sin coña la de Spectrum es la que más le mola. La de Spectrum está muy bien, sobre todo la 1, porque la 2... A mí me gusta más, a mí, personalmente me gusta más Arkanoid 2 en la versión de Amstrad. En la de Amstrad, sí, porque la de Spectrum sí, hay un follón de colores que eso es horroroso, tío. Eso iba a comentar, que es que la versión 2 de Spectrum... creo que lo han puesto, tío, demasiado colorido. Está muy bien en el aspecto gráfico, pero creo que le han puesto demasiado color de fondo y no se ve muy bien en ciertas ocasiones cuando estás jugando. Pues que es difícil hasta con ratón, macho. No, ya, es que este juego en recreativa, como os comentan por aquí. Sí, era difícil, era muy difícil de cojones. He visto el juego del Arkanoid en máquina arcade, que me imagino que lo habéis visto vosotros también, que en vez de palanca era por potenciómetro, o sea, por yo lo tenía en el arcade que había aquí, era una cabinet que no era original y tenía como una especie de ruedecilla. De la rueda de aquella de bola, sí, de rueda de esta de bola para... O sea, eso tiene un nombre técnico, nunca me he acordado, pero sí, hay muchos juegos que iban así en los 80, bueno, se ejecutaban con la petición de la bola, se ve que era mejor, ¿no? Pero bueno, no sé. Esta máquina no la vi, la verdad, ya lo he dicho. Yo es que me pillé un poco. Yo la vi, pero insisto que no era el cabina original, era otra cosa. Pero tenía, como dice Alfredo, una especie de ruedecilla. Sí.
Trackball se llama ahora, me estoy acordando. Trackball. Para poder manejar algunos juegos, lo montaban así con un trackball, sí. ¿Se sabe algo de Flunky o hay que llamarlo Batón? No, señor, yo creo que ha venido a saludar a Chola del Pan y se ha ido. Joder, macho. Flunky haciendo la del Pan también ya. A lo que ha quedado el muchacho. Esto ya pronto... Esto ya no lo que era. Ya, esto vamos a acabar como a gran Charles Gaston allí delante de la Estatua de la Libertad, diciendo, ¡lo habéis destruido todo! ¡Lo del pase! ¡Los dineros! ¡Los dineros! ¡Habéis cargado todo! El planeta de los partners. ¡Ay, de los simios, quiero decir! De los simbers, el planeta de los simbers. ¡Lo habéis matado todo! ¡Ay, Dios mío! No voy a pasar ni la primera, ¿eh? Bueno, si me sale el láser... Y lo logro coger, igual sí, hay suerte. A ver. ¡Ay, cuidado! ¡Uy! Tengo la sensibilidad del ratón. Tengo un ratón muy sensible, pobrecito mío. Bueno, pues vamos a poner el Paperboy y después ponemos. Que es el que queda de la peli, creo. Paperboy. Señor de repartidor de periódico. ¿Te da Queen? Sí, sí. A ver si logro ponerlo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi ratón? A ver, por aquí. Vente para acá. Ahí. Bueno, el Paperboy, otro que yo lo he jugado en Spectrum muchísimo, pero que a mí en recreativa tampoco digo yo que aquí me deje mucho los duros, ¿eh? No sé vosotros, pero yo aquí duro un poco me dejé. En este Paperboy de la bicicleta que iba repartiendo periódicos. Yo es un juego que no. A mí no me ha. ¿Qué es de Midway, por casualidad, el juego? ¿De Midway era? No recuerdo, Simber. Yo lo jugué mucho en la versión doméstica de esto, de en casa de mi coleguita este, de Amstrad, y me encantaba el Paperboy, me encantaba. Era un juego que me gustaba mucho. A mi colega no, y por eso no me lo cargaba en cinta muchas veces, el marinazo. Esto no mala, vamos a jugar uno de disparo. Yo, tío, que a mí me mola este. Y me gustaba mucho. Es que yo cuando la primera vez que conocí por primera vez el juego de Paperboy fue cuando lo vi en un juego de la NES, la Nintendo. Pero que no es un juego que a mí me llene la, no me da no me joder, Nefra. Tiene retorno, Alfredo. ¿Retorno? Sí, me escucho. Ah, espera un momento. Mucho, ¿no? Ahora ya está. No, ya está, ya está. Vale, ya está, ¿no? Sí, teníamos un pequeño A lo mejor igual me ha activado el volumen del YouTube y no me he dado cuenta. Es un juego que a mí no me llama la atención, no me llama. No, yo en Spectrum la gente le gustaba mucho este juego, pero a mí ya os digo que no me hacía. Me parece que cuando ponían el periódico Daily Sun, me parece que es de Daily Midway. O sea, que me parece que el juego es de Midway. Yo creo que es de Atari este juego, ¿Sí? Ah, sí, creo, Me está llevando la contraria en todo, macho. La estoy cagando en todo, con no, todo el equipo. No, macho. Yo qué sé, tío, tú mismo. Gráficamente, la versión arcade que estamos viendo está muy bien. Uh-huh. O sea, las casas formato 3D, vista isométrica. Y la bicicleta tiene un montón de detalles. Sí, pero el juego, ¿vale? Yo me decanto un poquito por el juego, a mí no me llama. No me llamamos. Ya bueno, terminado por la manera de jugar o por la temática del juego. Yo creo que es la temática del juego, la jugabilidad. Pero lo que estoy viendo ahora, gráficamente, está muy bien. O sea, no. Mira, Lorien coincide conmigo y dice que es Atari. Es Atari, ¿no? Del 84-85, lo pone ahí el muchacho. Creo que sí que lleva razón. A mí me suena de Atari más que nada porque el menú. La manera de introducir sí. 9 y eso me recuerda mucho a la de Super Sprint, que también era de Atari, el juego ese de cochecitos que se veía desde arriba. No sé si os acordáis. La manera de echar la moneda que sonaba como una campana, tlon, son muy de Atari. Y ese era muy clásico del Commodore 64. Y de Spectrum, también, En Spectrum yo tenía bastante, por decirlo así, en Spectrum tenía bastantes adeptos. Sí, sí, no, el juego era bueno. Corre, pasa la carretera. Bien, está enrollado ahí. Con más periódico. Se hizo popular a través de las consolas hogareñas de Nintendo y Sega. Y una de las primeras consolas en las cuales se pudo jugar este vídeo fue la consola Atari.
En Atari. Debió ser la 7800. Una de las primeras consolas con las cuales se pudo jugar a este juego de videojuego fue la consola de Atari. Estás leyendo en Wikipedia igual que yo, sin vergüenza. Sí. No todas las Atari. Pero vamos, tampoco es una, Wikipedia tampoco es una información totalmente... No, fiable, claro. Fiable, ay, ay, ay. Sí, que aquí pero, pone uno que se pudo jugar en la Master System y se queda tan ancho, ¿sabes? Y la gente se lo cree. Por eso digo. Pero básicamente yo por primera vez que vi este juego fue en la Nintendo. Yo en el 64. Con posibilidad de alquilarle, pero nunca la alquilé. No me llamaba la atención. No me llamaba. Yo lo vi en Amstrad CPC. Bueno, no estaba mal la versión, pero claro, al lado de, lógicamente, de arcade no hay color, es lo que tiene. La de los mira volantes lo que comentáis Luis Pérez, la de el volante de giro infinito, que el volante no tenía tope y podía girarla ahí a full, tío. En el Super Sprint. Si acaso lo ponemos luego. No voy a poner, como me decía por ahí los FPS, es verdad que falta el Duck Hunt del pato, pero no creo que nos dé tiempo a ponerlo. Más que nada porque ese, si no recuerdo mal, era de pistola, ¿no? Era de Gun Stick, creo. Pero ya os digo yo que, al menos por aquí, ¿no? Por mi zona, la gente estaba con este juego en Spectrum, vamos, que como si no hubiera otra cosa a la que jugar. Y a mí, ya os digo, pues a mí el juego no me llama la atención en absoluto, tío. Hola. Hombre, Flunky, muchacho. Hola. Hombre, estáis aquí jugando al simulador de Federico Los Santos, repartiendo periódicos fachas, ¿o qué? Macho, ha entrado como los burros en una cacharrería, macho. Ya te digo. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Hombre, ¿pasa? Pues estábamos hablando de la película Pixel. ¿La has visto tú, Simber? No la he visto, tío. Es que yo no puedo con el Adam Sandler. ¿Tú tampoco puedes? ¡Buah! Tengo un asco. ¿Qué que dices? No puedo ver. Joder, mal, hombre. Coincides con muchísimo de nosotros, ¿eh? Hombre, la veré, ¿no? Porque creo que por temática es obligada verla, ¿no? Pero, no sé, tío. Me da bastante miedo. Sí. Y tenlo el miedo, Me da bastante miedo. Se te oye como el culo, Flunky, a ver si lo puedes solucionar. ¿Se me oye mal? Sí. Se te oye con bastante. Está de reportero de guerra, o sea, hay que entenderlo. Mira, Fernando Martín ve, también me da la razón en eso de que. Fernando Martín también opina más o menos que yo, no sé por qué. Este juego en Spectrum molaba. Yo no sé por qué, insisto, en Spectrum había gente que estaba con este juego que no cagaba, tío. Y no era mi caso, pero sí de la gente con la que yo me rodeaba en los recreos y eso. Así que, no sé, algo tendría, ¿no? Bueno, pues ya que ha venido Flunky, vamos a poner comando, ¿no? Y echamos una partida acá. ¿Ahora se me escucha bien? No. ¿Tampoco? Me cago en la puta. Eso es el bufacabras que te está poteando el micro, Flunky. El bufacabras. Eso por hablar mal de Los Santos y acordarme de la madre de Marwenda. Espera, ahora vuelvo. Venga, ahora sonaba mejor, ¿eh? Pero bueno. A ver, ¿ahora? Ahora mejor, sí. A ver, quédate ahí. No, qué bueno, no, Enrique García dice, repartiendo micromanías. Es verdad. A ver, a Funky ahora se lo oía mejor, ¿no? Yo lo oía mejor. Bueno, mientras que habláis vosotros, yo voy a echar un comando hasta donde me llego. A ver, el bufacabras. Vamos a ver al bufacabras, ahí. A cabras bueno, ahí. Recibido, Juan, de ya después le echo un vistacito. Bueno, pues ya hemos puesto todos los juegos de Pixel, hemos puesto a Adam Sandler en la película básicamente a parir. Hombre, a mí el domingo. Tío, el actor, no es que sea tampoco que me mate, pero en aquellas que hizo de la noche del museo, a mí me hizo gracia el pájaro, tío. No lo hacía mal ahí. No, es el mismo Notas, ¿no? Supongo. Es que esa película del museo de la que hablas no la conozco yo, ¿eh? La noche en el museo, no. Que salía el nuestro querido Robert Williams, el del desaparecido Robert Williams. Está bien esa peli. Es que yo a este chaval no sé si lo parieron o lo cagaron, pero tío, yo no sé. En fin. Pues nada, voy a empezar la partida de nuevo, le da al F3 para hacer la partida perfecta porque me han matado muy pronto, tío. Venga, la del partner va a ser. A mí este juego me recuerda un poco a Metal Slug. Bueno, será Metal Slug te recordará este juego, lógicamente. Sí, hombre, Metal Slug es posterior, en todo caso. Muy posterior. No, pero me recuerda un poco al Metal Slug, pero me creo que aquí estamos viéndolo en otra vista totalmente diferente.
Pero la manera de la jugabilidad. Los bukake de los personajes, sale de Aikin Bukake. Este juego realmente demuestra quién tiene cintura y quién no la tiene. Este juego hay que jugar en recreativa, con palanca arcade, dos botones, de pie. Y con el cigarrito. Y el que tiene cintura avanza en este juego. Porque hay que hacer unos quiebros a veces. De pie, con la máquina recreativa, ¿no? Con la palanca arcade, los dos botones y el niño rata al lado preguntándote: ¿y eso cómo lo haces? ¿Y cómo lo has hecho? El niño rata de los recreativos, qué pesado. Pues chulo, putas con olor a sobaco que te dice: ¿Te la paso? Dame un tanque que te lo paso, ¿no? Te lo paso. ¿Te lo paso o qué, chaval? Entonces, si te lo pasas así el juego, entonces sí que es digno de mención, ¿no? Esto de estar en casita con un mando relajado, según qué quiebro, vosotros lo sabéis, Flunky, hay que arrimar la cebolleta a donde se echan las monedas. Hay que arrimar la cintura, hay que darle un meneo ahí bueno a... Sale Bufacabras. A ver, ¿ha salido ya? No me he enterado. Bufacabras. Ahí lo tiene el Bufacabras, el de verde, ya se lo ha cargado. Ese muñequito a mí me recordaba siempre que lo veía. Decía, mira, por ahí viene el del Gohan Goblin. A Sir Arthur, tío, me recordaba un montón a Sir Arthur, ¿no? Ahí, con el chándal verde de lo comía ahí. Hostia, por cierto, estaba jugando a un juego que... de un juego de lucha que sale una pantalla dedicada al Ghosts and Goblins, muy bastante moderno, del año 2010. Y ves como en la pantalla de Ghosts and Goblins original, al día de hoy, cómo se podría hacer un Ghosts and Goblins, y se te caen las lágrimas y dices: casco, ¿por qué no lo hacéis de nuevo, maricones? Hostia, qué pasada de escenario, tío. En el Ultimate Marvel vs. Capcom 3 sale la música de Ghosts and Goblins original, increíble, tío. Puedes llevar a Sir Arthur un poco, luchar con él también, por ejemplo. Pero, tío, lo ves y dices: hostia, qué pasada, tío, qué gráficos ahora. Y está como era el antiguo, pero ahora moderno. Y dices: tío, si tenéis material para hacer lo que quisierais y estéis ahí llorando. De verdad. Pero bueno, supongo que al día de hoy. Y derechos tienen para hacer lo que quieran. Otra cosa que pasa quieran. Que supongo que no, o que no vendan, porque los niños rata de ahora no saben lo que es Sir Arthur, mucho. Entonces dirán: ¿qué es un Goblin de Play 4? ¿Esto qué es, chaval? Ahora lo que te digo. Entonces, claro. Y como dice Oscar López del niño retenido, te quiere callar ya y... Al final acababa dando 5 duros, echate algo por ahí, déjame en paz, tío. Sí, toma 5 duros y vete a aquella máquina, echa para allá, hombre, que eres más pesado. Que una mosca de estas cojones de verano. Hombre, a ti el tipo de juego así, en esta vista, así se te da muy bien, Juanje. Sí, sí, sí. Ya no solo el comando, en el Gun Smoke lo bordas, hay que reconocerlo. Ahora a lo mejor me echo uno, ¿no? Tú sabrás. No sé para qué, he invocado al mismísimo diablo. No sé para qué digo nada. Creo que sí. Sí, sí, sí. El Gun Smoke ahí, bueno, es un gamer de los buenos, un gamer pro de eso. Hay que reconocer que estos juegos son dificilísimos. Yo soy más malo que la carne de pescuezo, ¿eh?, en este tipo de juegos, pero ver a un tío que juega así, como se le da bien también a Juanje o a Saigo jugar este juego, es que somos de la misma de la misma escuela, tío. La misma escuela, ¿no? Moneda este de franco ni nada que le hemos echado a esto. Este juego es pa' hombre. Este juego es pa' hombre. Yo lo había jugado mucho en Amstrad. Pero me gustaba mucho el Amstrad, pero claro, para con el arcade. Oye, la versión de Spectrum muy buena, ¿eh? También lo bordas tú jugando el Spectrum, ¿eh? Pero lógicamente la dificultad es mucho menor, ¿no? Sí, es menos difícil. Mi experiencia quería llevar la pizza, pues nada, buen provecho. Bueno, venga. ¿De tres quesos o cómo va eso? Que nos diga. Dificilísimo, creo. Este es chungo, ¿eh? A mí estoy pagando. Esto, como dices, sí, que esto es para hombres, tío, en la recreativa. Este sí que lo vi yo, ¿eh? Este sí que lo vi yo en recreativa y el Gun Smoke también, ¿eh? Y claro, yo tenía 10 años, 11, y veía a esa gente ya curtida en batallas que habían hecho ya la mili con 20 y tantos años, gente de 20, y lo veías cómo jugaban a esto y los viajes que le pegaban a la máquina. Ahí, oye, es verdad, los viajes que se le daban a la máquina, ¿eh? Como te pillaran, te daban una bronca de puta madre, ¿eh?
Ah, pero si el tío era ya mayor, si eras un jovencillo, venía el tío, oye, nene, date quieto, ¿no? Tócate los huevos, dale un golpe en los huevos, te decía. Pero si el tío era ya un poco mayorcillo, con veintipico años, le decía, le pegamos una mina como diciendo, que te he pillado, no le des así, coño. Pero hacía la vista gorda el tío. Pero si el tío era jovencillo, tardaba cero coma ni se paía a la oreja mientras estaba jugando, oye, no le des golpe a la máquina, que te ha hecho la máquina. Ah, no, no. Dice, yo estoy con Fernando Martín en eso que dice, que si ahora sacara la micromanía primera y segunda época, que se volvía a suscribir. ¿Qué opináis vosotros de eso? ¿Os suscribiríais a una micromanía si la sacaran ahora? Tal cual. Yo sí, tío. Yo sí, yo del tirón. Yo sí, del tirón, además. Y a la microhobby también. Oh, la microhobby, tío. Y a la super pop también, tío. Para tener otra vez la carpeta forrada, ¿no? Para tener la carpeta forrada de... Sí. De pegatinas, ¿no? Bueno, de pegatinas de la época. ¿Cómo se llamaba, Frunky? ¿Cómo se llamaba aquel pájaro que las tenía encadiladas a todas locas en los 80? Aquel australiano. ¿Cómo es? Jason Donovan, dices tú. Jason Donovan. Estaban todas con las carpetas forradas de Supercock, con la Superpop, con la de Jason Donovan. ¿Cómo se llamaba también el de este? Joder, ¿cómo se llamaba el actor este que salía en aquella serie, tío? De. Que era una familia típica americana. ¿Y cómo se llamaba aquella? Sí, ya sé que dices que ha acabado siendo un predicador evangelista, ¿no? Seguro, ¿no? Seguro, sí, dice. Sí. Yo sé que. Sí, estaba la que azul, Cameron. Tenía, sí, no sé, sí. Qué Cameron, ¿no? Sí. De los, sí. Cameron de toda la vida. Kirk Cameron, ese, sí. Ese estaba forrado también todas las carpetas de las niñas de las quinceañeras con ese, ¿no? ¿Y qué me decís del de Nothing Gonna Change My Love For You? El puto cabrón ese. Glenn Medeiros, tío. ¿Sabes lo que digo, Flunky? Un compañero de trabajo en su día me lo dijo y esto es una tontería lo que me dice, y me informé y era verdad. Me decía, tío, que esto es, ese tío es más tonto que Glenn Medeiros, que solo sacó un disco y era doble. Y siempre me hacía gracia eso. Es verdad, un disco y era doble. Será gilipollas haberte guardado el otro disco para carrera, tonto. Pues eso yo lo digo, eres más tonto que Glenn Medeiros. Los problemas crecen, es verdad, tío. Los problemas crecen, no va tú que sé. Eso, los problemas crecen, se llama la serie. Lo ha dicho por ahí, Alberto. Pérez ha vuelto con la pizza, me parece. Bueno. No, pero es que hace poco, encima en una tienda esta segunda mano, Flunky, tuve en las manos el disco de Glenn Medeiros. Lo pude abrir y sí, era un doble, tío. Digo, que tonto, un disco y era doble. Haberte guardado algo ahí en la recámara, tonto. El sí, porque no sacó más, ¿no? No sacó nada, ¿no? No. Disco doble y plegó, qué grande, por la puerta grande se fue, ¿eh? Ahí lo lleva. Un disco doble y ahí me quedo. Lo he dado todo, chicos. Chicas. Ya no hay más. Enrique Ale, de vergona, give you up, de vergona. Enrique Ale, Barcelona, estuvo tocando en Barcelona, Enrique Ale, hará un par de semanas. El cantante de mi club, a verlo, porque es fanático de Enrique Ale, no te lo pierdas. A ver, pero ¿por qué edad puede tener ya ese muchacho, tío? Ya 124. Tiene 49 o 50, no se los quita nadie, o más, o 52. Su partido ya tiene sus 50 y tantos. Sí, 53 seguro que los tiene. El gran Rick, ese pelirrojo. Oh, yeah. Qué bueno. Pero ya te digo, Glenn Medeiros fue. A mí me gustaba mucho el Black este también. ¿Os acordáis de Black? Sí, sacó una canción, un Great He Wonder. Sí, sacó también un disco, ¿no? La de Wonderful Life, ¿no? Sí. Hombre, ha hablado también Dacor, un saludo para Dacor. Ese disco está muy guapo, Marcos, tío. Ese disco muy bueno. Ese disco está muy bien, tío. Y yo tenía unos amigos de metal que le hacían la versión en metal, la de Wonderful Life, y era brutal, tío, cómo sonaba esa canción. La de It's a Wonderful, Wonderful Life, con las guitarras potentes, quedaba cojonudísima, tío. Pero nada, no se supo nunca más de ese buen hombre tampoco. ¿No? ¿Cómo se llama? One Hit Wonder, ¿no? Cuando sacas una canción, se te conoce por una canción y se acabó. Estará regentando algún solar de drogaditos por ahí. ¿Algún solar? Atasca por ahí por la Gran Bretaña, ¿no? Que el tío como me el Poli Díaz alquilando tiendas de campaña para yonkis. Hostia, qué destroyer está hoy. Ha venido Flunky a tope, ¿eh? Yo creo que no salió ayer y está con ganas hoy, ¿eh? Estoy en plan troll, tío.
Eres un troll. Oye, pero... madre mía. Bueno. Dice Oscar López que nunca se pasó de la segunda. Bueno, pues hoy a lo mejor ve la tercera. Hombre, estás hablando con pata negra, tío. El caballo es el secreto, ¿verdad, Juanje? El caballito, sí, el que... hay fases incluso que hay dos. La del indio, tío, que es la que más me gusta, tío. Ahí hay dos, tío, porque es muy larga, tío. Aparte tiene un musicón, la del indio tiene un musicón, tío. Madre mía. Te da inmunidad, ¿no? Durante un rato, ¿no? El caballo no, el caballo tiene sus dos o tres toques. Entonces, pues, vale. Quieras que no, pues te va quitando. Inmunidad no. Te da dos o tres toques o si pisas una bomba de esa, adiós, muy bueno. Ah, vale. Te dicen hasta luego, Luca, hasta aquí ha llegado. Hasta luego, Luca, y ahí lo lleva. Ahí has librado por poquito, ¿eh? Flunky, mucha calidad aquí. Flunky, por favor, a ver. He perdido ahí una vida en la primera, no sé ni por qué, pero bueno, eso no volverá a suceder. Este también es de cintura, este también es de hombres. Bueno, ya te digo, se lo digan, yo por eso no lo digan a Saigo y a mí. Sí, yo por eso juego al Rainbow Garnet, tío. Por cierto, ayer estuve... voy a hacer un pequeño spoiler, pero espero que se me enfade Saigo. Saigo tiene preparado subir un vídeo que no lo tiene nadie en el mundo subido en YouTube, que me lo enseñó a mí en exclusiva, lo tienen oculto. Y solo me pude decir el otro día, ayer por el Skype, tío, eres el putísimo amo. Pero bueno, solo digo que es Street Fighter 2 y nada más. Ni los chinos hacen eso, tío. Una partida de ti. Increíble. Se ha hecho el Street Fighter 2 World Warriors, todo perfect, y solo hace golpes Shoryuken, tío. Se lo pasa solo haciendo Shoryuken a los enemigos. Increíble, tío. Creo que lo publicará esta semana, amigo. Pero para y te dijo cosa. Que no dije y te comentó que no dijeras nada, ¿no? No me dijo nada. Yo lo digo. Y no hemos oído nada aquí, ¿eh? Aquí no hemos oído nada. No, pero vais a flipar porque dices, esto parece que lo está haciendo una máquina, tío. No es imposible que no te, todo le hace perfecto a todos los enemigos y lo ha matado a todos a base de golpes de Shoryuken, tío. Increíble. Un momento que voy a parar, que me va el juego un poco lento. Voy a parar, que tengo puesto el vídeo y le voy a dar al vídeo al pause. Porque ahora ya viene la fase de ninja y aquí hay que estar concentradito. Hala, vamos. Concéntrate, como aquel del anuncio. Concéntrate. Que... es como el Uri Keller, ¿no? Parece. Había un grupo que se llama Uri Keller y los Cucharas. Los Cucharas. ¿Sabes? ¿Sabes? Se llamaba así. También había otro que era Tanzania y su puta madre buscan piso en Alcobendas. ¿Te acuerdas de ese? Sí, 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 que me acuerdo. Sí. Sí, sí. Ese grupo nunca lo vi en directo, pero el nombre se hizo muy famoso. Tanzania y su puta madre buscan piso en Alcobendas. ¡Ah, mierda! No puedo parar aquí tan fácil, grupo, joder. Eso, los Uri Keller y los Cucharillas, o los Cucharas, o algo así. ¿Has pausado el juego? Sí, pero es que pausado. Estoy palmando y... de mala manera. Me voy a engorilar con vosotros y aunque me quede una vida nada más, me voy a poner serio, ¿eh? Gorilón, ¿qué te ha creído? Gorilón. Será su quita, tío. Juanje, me dice Jessica que también está lloviendo en su zona. Sí, tiene que estar lloviendo allí igual que aquí, muchísimo, tío. Sí, pues aquí en la zona norte no... dijeron que iba a llover, pero vamos, no ha caído nada. Que ha estado nublado, pero no. De momento, no gotas caen aquí, ¿eh? No gotas caen. Bueno, tendrás que preparar la barca para mañana, Juanje. Seguramente. Ahora vengo, chicos. Ahora vengo. Venga, fumo el cigarro. El moco en dos gotas, Madre que los parió, voy a dar yo. Cuarto y mitad, cabrón. Me vaya a matar aquí una vida en la primera fase. ¿Quiere, Imani? Está Flunky y Trollillo, O sea, Flunky ha venido. Flunky Troll, se llama. Flunky Troll. Formate o Troll. Estoy viendo las lluvias, pero ¿dónde vienen, Como tú dices, Juanje, está en la parte de tu zona, en la parte un poco de África. Sí. De la parte sur de Andalucía y la parte de Extremadura. Y ahora falta la música, tiro, lorí, ta, 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 el tiempo, con David Tromas. Estoy viendo aquí la meteorología, de lluvias, y ahí lo dice todo. Me enfrento al ninja y voy sin caballo, a ver qué pasa. Es la... David Tromas es la Minerva Piquero del retro, tío. Bueno, ¿es esta? ¿O esta? Te dice por Fernando aquí, Martín, que se nota, eso.
Pues esta partida no va a ser tan buena como la del otro día. El otro día fue más épica. Otro día estaba mandando muy pronto, tío. Estoy palmando muy pronto y con las charlas y... Es lo que tiene, te desconcentramos. Que me digan a mí. Yo el otro día estaba haciendo un partidón al Neutron Master con Guardián Misterioso y se metió un tal Juanje en la llamada y me desconcentró. Y lo sabe, como dice aquel. Se fue la partida a tomar por saco la bicicleta. En fin, esto es lo que tiene, Juanje. Yo me paso ninja, cojones. Hombre, tú... ¡Ninja! Oh. Eso, cuando, eso lo dice la máquina del... ¿Cuál es? El Mystic Warriors. Cuando metes un crédito dice ¡Ninja! Pues ya le tenía que haber quitado una vida. Una. Venga, me quedan tres. Por quitarle. Juanje, tú pots. Tú puedes. Dos. Venga, vamos. Último ya. Uno que no pare ninguno, dos. Tres, lo mismo, pero al revés. Vale, me falta la última, no me troleáis ahora, hijos de puta. Vas a morir. Muere. ¡Muere ahí, coño! Joder. Puta vida. Ha salido la mala hostia de ahí. ¡Muere, hostia! Te ha faltado un golpe, no, dice que lo ordenaba es mío, coño. Ya, ¿la han muerto o no han muerto? Hijo puta ninja, ¿eh? Es que yo, nosotros lo vemos con... Que la gente lo sepa, lo vemos con retardo. De, sí, al ver el vídeo. Ahora vemos el ninja rojo. Se llama el ninja rojo. Y ahora viene no es el cabrón lo que ha costado. Lo vemos con retardo. Me cago en su vida. Bueno, este también ninja otro, y otro juego que yo este. Me paso con 5 duros. O en su día me lo pasaba. Y si me pongo a jugar un 3-4... Si le echo 20... Ah, mierda. Si le echo 20 duros, me lo paso, ¿eh? Bueno. 20 palotes. Bueno, hoy me ha llegado muy poco, ¿eh? Me ha llegado muy poco. Me ha llegado muy poco. Voy a hacer la del partner, voy a continuar una vez. ¿Vale? Venga, ¿parece va. Bien? The Lost to the River, tío. Venga, vamos a continuar una vez. Una sola vez, ¿vale? Only one. Only one for you, for me. Ahora que no está Flunky, ¿no lo ve? Estoy. Ah, está. Mira que callado sí, está, Flunky. Mira que callado está. Ya se le ha quitado el modo troll. Se ha quitado el mono. Se ha quitado con esta vaca. Sí, es que ahora estoy como los de Pitch Mode. Estoy Enjoy the Silence. Ah, vale, vale. Oh, qué bueno. Qué bien traído, qué bien traído. Funky. Muy bien. Está Marquitos Martín, hay que darle un poquito al tema musical, coño. Por cierto, el otro día he hecho un juego que es un juego de lucha. Que la banda sonora al final es de Depeche Mode, tío. Y es una canción inédita. Sí, para un juego que se llama Injustice Among Us, God of Among Us, algo así. Son que puedes llevar a Superman, a Batman, al Joker y tal, así de 360. Creo que está para Play 3 también. Y la cuando te pasa, bueno, al final del juego, cuando se ven los programadores, la música es de Depeche, pero una canción que yo no la he escuchado en mi vida. Supongo que será para el juego. Y muy guapa, tío. Porque se sabe que es de Depeche Mode solo cuando oyes la voz de David Graham, ¿sabes? Uh-huh. Y mola que te cagas, digo, hostia, qué chulada, tío. Fin. Rollo de pecho, como dice aquel. A lo de pecho. A lo de peche. A lo de peche. Los de peche, y después están después están los Pecho Boys. Los chicos de los Pecho Boys. Los Pecho Boys. Sí. Pecho Boys. Os tengo que dejar, señores. Ah, vale, Alfredo. Muy bien. Ah, no. Bueno, Alfredo. Un abrazo. Venga, un saludito. Venga. Sir Alfred. Un abrazo. Adiós, Sir Alfred. Hasta ahora. Venga. Hasta joder, la que me han dado ahí, tío. Me he metido ahí en un callejón sin salida y me han quitado el caballito. Flunky, ¿tú has visto a los de Pech in Life alguna vez? No, tío, que va. Yo los he visto y solo los vi una vez en la gira del Play with the Angel, que tocaron 2 días seguidos aquí en Barcelona, en el San Jordi. Y, a ver, no creo que los vaya a ver más porque no los creo que los vaya a ver más, pero... Hostia puta, qué pasada, ¿eh? Me esperaba menos, flipé, dije, qué gran grupo, tío, de Pech. O sea, un directazo, tío, me encantaron. Mira que a mí me mola el metal, pero salí flipando. Dije, no voy a pagar más 60 euros en mi vida por ver a un grupo de estas características. Pero, joder, qué maquinotes, tío. Qué buenos son, tío. Me gustan. Eso como una vez me llevó uno, dice, te ven a ver al... ¿Cómo se llamaba aquel tío? Al Bryan Adams. Y venía con sí. Blondie de telonera, cuando Blondie había sacado aquel single de la de María.
Uh-huh. Digo, venga, vamos a ver ahora. Digo, pero ya me veo aquí cantando todas las cancioncitas de las niñatas de 15 años. Me veo con las baladitas y me voy a dormir. ¿Qué va, tío? Fue brutal, tío. Me encantó Brian Adams en directo. Digo, mira, tío, no te voy a ver más. Pero chapó, tío. Brutal. O sea, lo flipé con Brian. Es mi coleguita. Flipé con Brian. No, hombre, en serio, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Ahí tiene, cabrón. Tu puta madre que te cae al suelo, coño. Vaya poquita, macho. Yes, yes, yes. Falta lejía ahí. Pero la tienes cariño. A todos y cada uno de estos, va. Dice Nanso, eres el Conde Mor del Gunsmoke. Hombre, acaba de entrar el don Antonio Jurado. Un saludo. Hombre, Antoñito. Un saludo. Fernando Martín dice que otro vídeo de MSX. Pues tengo que negociarlo con aquí con David, Elric y con Amito, pero ya para el domingo que viene, porque como sabéis, entre semana no hago nada. La semana está de mandos caídos, señores. Así que semana estoy working on the moon. El tema de tanto de tu abuelo como Enric han hecho el deportivo y ya tiene que ser el domingo que viene, Fernando, si Dios quiere. Ojalá. Si Jordi Dan quiere, mañana, el domingo que viene. Jordi Dan, qué grande. Y mañana Jordi Dan, como decía uno. ¿Ha entrado Antonio Jurado? Dice, ah, hombre, sí, bueno, Antonio era un fenómeno. Te toca los puntos. Fenómeno. Hoy no puedo ponerme a hablar, tío. Es que me pongo a hablar y palmo, tío. Concentraciones, concéntrate. Venga, me voy a concentrar esta última vida, ¿vale? ¿A dónde me llego? A ver si me dan una vida extra. Venga, va. Pero vosotros habla, cabrones. Estamos concentrados con el Dios mío. Este no existe, ¿eh? El Fluky ya suspiró y todo, rollo como aquel. Suspiráis y dice, no, me quedo un ratico más, ¿no? ¿No sabías tú ese Brookie? No, tío. Está el tío con la doncella al lado y hace la tía. Dice el tío, oh, eres la más hermosa. Hace la tía, oh, tía, ¿suspiráis? El tío le dice a la tía, no, me quedo un ratico mal. Mierda, tío. Para mí. Qué malo. Es malísimo, ya lo sé. Pero bueno. Eso es como el de el que el mal médico, el tío que va al médico y dice, doctor, doctor, que me quemé. Que te quete. Qué malo. Qué malo, ¿eh? Gracias, gracias de lo malo que es. Pues hasta aquí. No voy a poner más. Ya está. Ponéis la cámara si queréis para despedir, chicos, que ya son las 9:30. Venga, va, que ya siendo hora, va. Espera, ¿dónde? Ay, espera. Ya la trucaré, dígale que la truqui. Venga, ponéis la cam, chicos, que nos vamos a ir despidiendo. A ver, ya. El que quiera, yo, ¿eh? Yo no la tengo enchufada y no sé. Yo tampoco, oh, ahora tengo un Cristo ahí para enchufarla de puta madre. A ver. Ay, espera, voy a poner yo. Ah, yo me quedo así, ya está. Yo me quedo así, ya está. Yo me quedo con el formato Cobretti. Sí, ya nos han visto mucho. Ya nos han visto, estamos más vistos que el TVO, tío. Bueno, no, pero más que nada, pues eso, ¿no? Para pa despedir ya el directo. Voy a capturar la ventana de los Inveres. Bueno, Flunky, ¿qué tal el fin de semana, hombre? Que está usted un poco missing. Está más missing que yo, que ya es decir. Estoy missing, missing. Pues bien, tranquilo. Bueno, tranquilo, he estado currando. Ayer curré un poquito, hoy he estado currando toda la tarde. Y bueno, ahí ando, sobreviviendo. Poquito a poco, ¿no? Como se suele decir. Sí, ¿tú qué tal, tío? Pues currando muchísimo, pero bueno, bien, vamos, vale. Tirando. Tenemos que hablar. Sí, sí. Ay, coño, tío, que no puedo capturar la ventana, joder. ¡Ay, los papas! Ahora estamos todos. Bueno, pues entonces, ¿tú qué vas a hacer? Flunky, ¿tú vas a ver la película de Pixel, que era el tema de hoy, o no te fascina? Yo la voy a ver, tío. Yo la voy a ver. No, no siguen cines, ¿no? ¿O sí? ¿Sigue en cartel? Yo la vi yo hace días ya. No sé si estará disponible todavía en cines o no, pero yo la vi ya hace días. Pero bueno, sí. Que ya digo que me esperaba más. Sobre todo la gente. Yo creo que la gente viejuna nos esperábamos más de esa peli, sin duda. Después del hype que se le ha dado Pixel, la película, los videojuegos antiguos, patatín, patatán. No sé yo hasta qué punto. Y después de haber visto pelis como Romper Ralph, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me flipó. Pues, no sé, alguien, si había sido tú, ¿no, Marco, el que me dijo si Romper Ralph me molaba más que Pixel? Sí, sí, te lo he preguntado, porque yo sí que he visto Romper Ralph y Pixel, ¿no? Por eso te he comentado si te había gustado la misma, lo mismo o más, o como me has dicho que
Romper Ralph te ha gustado más, ya me lo has dicho todo, pero bueno, yo también la veré, si puedo, como Flunky. Yo la veré en el cine formato RIP, ripeada. Si puedo verla ripeada, ya la buscaremos, y sí, por verla y tal. Si tú dices que por lo menos algo tiene, algo que nos puede gustar a la gente que hemos vivido en la época de los videojuegos así antiguos, viejunos, pues por qué no. En fin. Tú, David, pese a lo que has hablado, hemos hablado anteriormente, durante, y lo que hemos visto en el chat, también vas a pasar de ir a verla directamente. Creo que no la veré. Creo. Bueno, ya os digo que, hombre, es entretenida, pero de ahí a buena peli, pues hay un... No sé, a mí me gusta más Romper Ralph, simplemente. Así que no sé vosotros. Oye, David, si quieres recordar a la gente, ahora que hay más gente que al principio, de las novedades del canal y las actividades. Sí, para el próximo día 7 de noviembre, en Tarrasa, a las 10 de la mañana, vamos a hacer un encuentro retro, quien quiera venir, quiera distraerse. Vamos a desayunar en un bar retro de juegos. Uh-huh. Pues el desayuno, ya tenemos ya las panzas llenas. Nos vamos al Arcade Factory. Uh-huh. Que es una... Factory Arcade, habla bien, Factory Arcade. Pues, Factory Arcade, pues, que hacen máquinas recreativas, tanto de diseño como no diseño, todo el rollo que hay. Y después nos iremos por la tarde al mismo centro comercial de Tarrasa, que se llama Parvalles, eso. Que ahí, pues bueno, ahí aparte podremos comer, pues podremos, hay un salón recreativo, yo no lo conozco, no sé si tú, Marcos, has estado. Sí, estuve el año pasado, me llevé a Saigo el domingo después del Retro Barcelona, porque él se tenía que ir a las 5 a coger el aeropuerto, y fuimos por la mañana allí. Y bueno, es una bolera gigante con típicas maquinitas estas de coger bichos así y tal, y hay una sección que aún conserva máquinas en plan como los Sega Rally, el Lost World, una de Aliens de disparo, el House of the Dead 3, o sea, tienen aquellas máquinas potentes, grandes, y creo que había un Turbo, no, un Run 2 o algo así, juegos sobre todo de conducción, y pero bueno, dentro de lo que cabe es lo único que queda aquí en este pueblo, así de arcade, ¿no? Quitando, pues eso, lo que has dicho, lo de Factory, que realmente es una empresa que se dedica a hacer máquinas, sí, para vender, ¿no? Pero bueno, que ellos, sí, nos concederán de estar allí en su showroom con X máquinas montadas, pues para que la gente estemos allí, juguemos y... Puede ser que, aparte de jugar, nos hagan una especie de tour, que nos expliquen, pregunto, ¿eh? Seguro, hombre, sí. Más. Hombre, seguro, si yo estoy harto de hacer tour allí, que no es que vivo a 20 metros. Claro, tú haces un poco de maestro de ceremonias, por lo que veo. Lo que tú quieras, yo te hago lo que haga falta allí. No, yo te hago lo que haga falta, cuidado, ¿eh? No, lo que nos enseñarán, supongo. Lo que nos enseñarán, supongo que es el showroom, que es cuando la gente entra, pues ve las máquinas acabadas, lo que tienen allí una figura de Tekken a tamaño natural, que es brutal. Al Jin, creo que tienen, de Tekken, que es alucinante, no sé dónde lo han sacado. Y se podrá grabar y fotografiar. Sí. Luego tienen, supongo que eso, que ya os enseñarán. Luego lo de atrás, donde montan las máquinas, los muebles básicos, donde hacen el tema de los monitores, donde tienen los monitores, bueno, el taller, digamos, ¿no? Supongo que, y estar allí con ellos un buen rato, igual que fueron en su día los de la asociación esta de arcade, y mucha gente que ha ido. Y luego lo que has dicho, ir a la tarde a este centro comercial, que es el único sitio aquí en Tarrasa que quedan máquinas recreativas, que puedas echarle una moneda de 50 céntimos y jugar al día de hoy. Son máquinas esas genéricas, sobre todo de Sega y todo esto, ¿no? Además hay que saborearlo, porque no sabemos hasta cuándo estarán abiertas. Eso el día que le dé un venazo harán hasta que hemos llegado. Hasta y luego, Lucas. Sé que también había un pinball, si no me acuerdo mal, del pinball de Playboy, tenían en ese sitio. Vaya, si no me acuerdo, curioso, mal. Pero no sé si lo tendrán. Yo hace que no me dejó caer por ahí, hace por lo menos, ya te digo, a un año, cuando fui con Saigo, fue el único sitio que me lo podía llevar así en plan zona arcade que queda en esta ciudad. Y el bar ese que has dicho de que vas por la mañana, sé de quién es, sé que lo tiene, y no he ido todavía, lo he visto porque estuve el otro día justamente al lado, pero no pude parar por temas de trabajo. Y bueno, pues también sé que el chaval, creo que tiene... desayuno, veremos el local. Sé que tiene una tele allí montada con algunos sistemas antiguos como Super Nintendo, Mega Drive, y no sé si tiene una toma de contacto, una Neo Geo, sí, en fin.
echamos el rato, contacto y que yo quien dice por adelante, pues igual estemos más rato. Pero el arcade de Factory, no sé, me parece la empresa esta. El Factory Arcade. Factory Arcade. Eso, Factory Arcade. Pues claro, nunca hemos ido, es una novedad. Bueno, habíamos ido una vez, ya no volveremos. O igual que no volvemos será dentro de un año. El Barbar sigue existiendo. O sea, es una zona, digamos, de ir, que se puede ir más veces. El otro será una. Y si me apuras, quizás la próxima es el siguiente año, ¿no? Por eso es la gran novedad, ¿no? Y por eso he relegado un poco más el tema bar y he puesto más importancia, pero creo que ya más la atención, por lo otro. ¿Quién dice más adelante? Echaremos ya todo lo que estás comentando, porque si la gente se anima, yo creo que tenemos para todo el día. O sea, la mañana y hasta la tarde, mínimo, perfectamente. Sí, hasta por lo menos hasta las 6 o las 7 de la tarde tenemos ahí para estar liados todos. Es que luego, será un honesto. Cuando vayamos después de salir de Factory Arcade, vayamos a este centro comercial, allí pues iremos a comer, que hay diferentes sitios, pues yo qué sé, lo que queramos comer, chino, el que quiera, ahí los McDowell, está el Burger King. Sí, yo no he puesto ningún sitio, pues a determinar. Entre todos decidimos. Claro. Lo mejor. Exacto. Flunky, ¿cuándo vas a subir un vídeo al canal, tío? ¿Cuándo voy a subir un vídeo al canal? ¿Se lo tenemos que pedir a los Reyes Magos? ¿Cómo va esto? estoy en ello. Arráncalo, sí, Flunky, arráncalo. Ya me vale, sí, estoy en ello, sí. Es que no tengo nada de tiempo, tío. ¿Pondré yo? Tengo nada de tiempo, tío. Entre que no tengo tiempo y también que me da una pereza tremenda, últimamente estoy un poquito así plof. Bueno, pues ya vendrán otros tiempos, ¿verdad? Sí, eso es. Bueno, chicos, pues David, muchísimas gracias. Si quieres añadir algo antes de cerrar. No, que bueno, que lo que he dicho antes, es quiere animarse un sábado, estar todo un día afuera, estar pues disfrutando de cosas retro, cosas arcade y bueno, a disfrutar, que eso, estar en casa es aburrido. Sí. Marcos, por tu parte, que has subido el Alteres B, ¿no? Con One Credit. Ahí estamos, con el Alteres B, mítico de Sega del 88. Eso ha sido lo que subí. Lo tengo que ver, porque no he tenido tiempo de ver nada de vosotros. A ver si vamos esta noche a ver algo. Lo tenía hecho hace casi un año y medio o dos, ese gameplay. Y bueno, lo voy a publicar ya, que ya va goliendo. Y muy contento de haber subido un juego que me encantaba de pequeño, el Alteres B. Sí. Y nada, pues ahí estamos. Yo sí que de momento voy subiendo cosillas. No estoy como Flunky, que está el pobre más maravilloso retratista. De momento, pues mira, voy teniendo material ahí guardado para ir cada semana y algo, dos semanas publicando un vídeo arcade gameplay con un crédito. Y bueno, ahí estamos, a fe, vamos haciendo. ¿Y tú, Flunky? ¿Algo que decir antes de irnos? Viva María Whitaker. Viva Vaporú, Flunky, viva. Me dice José Més que se ha incorporado, que cuando voy a subir una partida de algún emoy con un crédito, cuando tenga tiempo me entreno y con 20 duros me la acabo, seguro. Vamos, lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que juego de vez en cuando aquí en directo con vosotros, pero después no tengo tiempo para jugar yo. Pero te garantizo que cuantito que me entrene, como dice Marco, en cuantito que lo monitorice el juego un poquito como antes. Eso lo tienes rápido. Lo tengo rápido, lo tengo rápido. Eso, como el tío que se le dio bien un juego en su día, es como montar en bicicleta. Le das, le das un poquito y cuando hayas jugado 3 o 4 partidas y vuelvas a pillarle un poco otra vez de la dinámica, eso ya es como montar en bicicleta. Venga, a pedalear de nuevo. Ya está. Bueno, chicos, pues me voy a despedir de la gente del chat. Ponemos la musiquita y nos quedamos aquí charlando nosotros un rato, ¿vale? Muy bien. Pues nada, queridos amigos Nanso, Luis Pérez, José Mez, Oscar López, un saludo muy grande, Oscar, Enrique García, Lore FPS, se puede haber incorporado Lore, tío, que también habéis visto la peli, joder, Bertolicus, Antonio Jurado, que también ha entrado tarde, no pasa nada, Gamer Bay, un saludo muy grande, Gerard Tost, ¿quién más? Yo qué sé, si es que la polla es cebolla. Un saludo para Alfredo, que también, que se tuvo que ir antes. Fernando Martín, un saludo, que ya te digo que los de MSX seguramente el domingo que viene, que será el próximo día que haga un directo, ya lo hablaré con David y compañía a ver qué tal se les da. Wasaman Original, Madrid Let's Play, muchísimas gracias también por haber estado por aquí. ¿Quién más tenemos? Vamos a seguir para arriba. Jessica también ha estado por aquí, un saludito muy grande, Jessy. ¿Quién más? Jonathan Sánchez, David, Johnny Jones, Juan de, que me ha mandado una cosita, a ver si ahora tengo tiempo de darle un vistacito. En fin, a todos, pues como digo siempre, muchísimas gracias. Miguel Cobo, que hasta 5 minutos y se fue.
En fin, a todos, DJ Diego, yo qué sé, todos los que habéis estado, pues muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos de nuevo el próximo domingo. No descartéis que a lo largo de la semana, de manera excepcional, se suba alguna cosa de edición al vídeo, pero en ningún caso va a haber directos. Retroabuelo Gamer también ha estado por ahí, Haplo Retro, pues nada, a todos muchísimas gracias. Y como digo siempre, sacad tiempo y ya sabéis, jugad mucho, pasadlo bien y saludos. Chicos, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Un saludo, chao. Chao.